Buenas noches y bienvenidos un día más a Top Racing. Empezamos la semana de Low Fuel Motorsport y hoy toca un circuito interesante en la Case King, ¿verdad, Neuma? Hoy sí, hoy sí, hoy. Hostia puta. Tío, parezco un personaje de Minecraft. Hoy toca Imola, Imola, que circuitazo. El circuitazo que esperábamos la semana pasada y que al final, pues, nos troleó la web. Y hoy sí, hoy toca el circuito de Imola y, bueno, una pasada de circuito. He visto algo de lluvia, puede ser, en la web. Así que a ver qué tal se le da a Whitehead, a Bischoff, esta gentecilla que siempre está por ahí pegándose, al chico del Ferrari, no me acuerdo el nombre. ¿Lo recuerdas tú? El chico del Ferrari, Foch, que ganó puede la ser. Última carrera. ¿Ganó la última carrera? No. Que ganó la última carrera. No me acuerdo. Tú dices Hutchinson. Hutchinson. Hutchinson, sí, creo que fue Hutchinson. Sí, Hutchinson, y, Hutchinson. A ver si volvemos a ver ondas arriba y vemos un poco que no sea todo Ferrari y Porsche, porque de verdad que vaya tela con los Ferrari y los Porsche, están dominando de calle. Es monocromo, ¿no? Es monocromo, pero bueno, estamos siempre con la misma historia. La gente coge los coches que se presta, ¿no? Está clarísimo. Y es lo que hay. No es, a veces no es lo más divertido porque siempre ves lo que tú decías, los mismos coches ahí arriba. Pero si queremos, los pilotos, si quieren estar ahí a primer nivel, pues hay que coger el coche que manda. Y en este caso, pues vemos sobre todo dos marcas, ¿no? Es lo que tú comentas exactamente. Sí. Tanto Ferrari como Porsche siempre están arriba, siempre, pero no es que diga, no es que tengamos un coche o dos que digas, hostia, están fuertes, es que al final los 10 primeros suelen ser por Ferrari y alguien que se cuela. Al final está bien, ¿sabes? A mí me gusta mucho Ferrari, así que no me voy a quejar. Te gusta mucho Ferrari, bueno. Pues mira, está el tema de que ya están, mira, están clasificando, aún empiezan a haber tiempos ahora, así que bueno, estamos en... ¿Qué te parece si ya nos vamos directo? Porque hemos empezado un poquito justos, ¿y qué te parece si nos vamos ya para ver cómo Whitehead está marcando ya el tiempo rápido? Vamos, bueno, pues vamos, pues vamos a ver. Vamos a meter la intro y nos vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en el escritorio pequeñito, listos para ver cómo va a ir esta carrera. De momento ya tenemos la clasificación, ya estamos viendo cómo, bueno, ay, se nos ha ido el panel, un momento, vamos a marcar. Ahí tenemos a Luke Whitehead, el líder del campeonato, ahí está, marcando tiempos, cómo no. Ya estaba yo flipando, ¿no? Cuando hemos abierto y se veía un Audi en primera posición, es porque estaba en 17, ¿no? La tabla de tiempos estaba movida y estaba yo flipando. Digo, hostia, un Audi arriba, suena súper raro, pero poca broma. Mira, Bobby con el Honda, siempre lo vemos ahí, top 5, peleando. Top 6, pero sí, pero tampoco tan arriba, ¿eh? Y bueno, y Winsgang flipando con el Mercedes también. O sea, es increíble, ¿eh? Mercedes, ¿no? Esto, demasiado cambio. Esto esta gente todavía no está haciendo BMW, tiempo. BMW, ¿no se te hace raro ver un BMW ahí también? No están haciendo tiempo. No me creo esos tiempos.
¿Dónde está Careca? ¿Dónde está Bischoff? ¿Dónde están todos? Bueno, vendrá, porque mira, Whitehead marcando tiempos, Whitehead marcando tiempos, aquí lo tenemos, el Torres, mira. Viene con ganas, el otro día se le escapó la carrera por culpa de Hutchinson, pero hoy quiere asegurar, hoy quiere asegurar, ahí está. Uf, esas carecas, tío. Ah, vale, porque está terminando la De vuelta, vale. todas formas, el Team Veloce, lo comentábamos hace un momento tú y yo off the record, Sí. cuidadito para el sábado en la resistencia, menudo team, ojo. Hombre, tío, pero es que tú no sabes quién es el Team Veloce, tío. Bueno, yo sé Son quién es el Team malditas Veloce, máquinas. pero me refiero que menudo team que se han montado, Mira, cuidado, ¿eh? sale Whitehead por delante de Careca, creo que va a dar rueda. Careca es que necesita moverse hacia arriba. O Sí. sea, estoy flipando con que en los 20 primeros solo hay dos Porsche y un Ferrari. Se te Salir hace Stroll. raro, ¿verdad? Joder. Sí, pero no me lo Se te creo, hace ¿eh? raro, ¿eh? Es más, fíjate, ¿y qué hace este perdido aquí? Es decir, tenemos ahí un coche, un Aston Martin ahí cuarto. Ya, Eso es. tío. Bueno, al final. No, no, y hay otro Aston en octava posición. Se ha puesto de moda Aston ahora. Ahora Aston está en bolsa subiendo. Estás insinuando, ¿no? Ahí ya Estás sabes, ¿no? insinuando la F1, ya te veo, ya te veo. No, pero es verdad, que ha subido bastante en bolsa y todo eso. Y cuando las cosas van bien, todo el mundo quiere ser parte. Apuntarse al carro se llama, ¿no? Exacto. Bueno, no a Eder con el Porsche, tercera posición. Mira, Careca sube a la séptima. Vemos, bueno, pues al final también me gusta ver lo que estoy viendo, ¿eh? En plan, veo Mercedes, veo Honda, BMW, algo que no es habitual. Así Es que si no que nos aburrimos, entre comillas, lo de aburrirnos, ¿no? sí. Puedo ver la lista de entries aquí en el panel de comisarios. Yo Entries estoy intentando ver un poquito, echar un vistazo. Y bueno, list. Carecas ahora mismo está séptimo. Yo creo que es una posición, digamos, entre comillas, habitual. Sabemos que sale sexto, quinto, cuarto, ya no suele ser tan habitual. Sus posiciones realmente en este campeonato lo hemos visto, sexto, quinto. Ahora mismo está séptimo. Mira, Manos Gerardis, lo hemos visto en las últimas carreras también pelear mucho por esas posiciones. Cuidado, y ahora mismo estamos hablando de que está octavo con ese BMW. Ojo, con ese Sí. BMW. Que ya sabemos que los BMW no son el coche más. Y tenemos a Honzik, a Jardier. Lo tenemos ahora mismo en la posición décima. Bueno, no está teniendo un buen campeonato, hay que decirlo también, sea de paso. Pasa demasiadas cosas. Se nota que es youtuber. Están demasiado fregados al mismo tiempo, ¿no? Lo que estoy viendo es que Hutchinson no está en esta carrera. Es que estaba mirando yo también dónde estaba de posición y no lo encuentro, porque encuentro a Robin Shanke, que también es un piloto que lo vemos a menudo, no, Sí. nos da salsa que nos interesa eso en carreras, pero no estaba viendo a Hutchinson en el listado, es verdad. Es que no está Hutchinson. Lo tenemos de baja hoy, así que espabilen. Se me hace raro, ¿no? Italia, pocos Ferraris, ¿qué está pasando? No Buena sé. pregunta, buena pregunta. Mira, sin embargo, no puede faltar el Ferrari. Este Ferrari no puede faltar. El de las pegatinas. Este Nuestro core es Ferrari el de no las puede pegatinas. faltar. Sí. Samir Bueno, Foch, ¿cómo no? sí. Samir Ford, el de siempre. Pues imagínate, ¿no? Si iba así el coche, este chaval es el típico que iba al colegio con la mochila toda llena de parches, con el De viajar. skateboard lleno de pegatinas, sí. El privilegiado de viajar. Está guapo. Mira, ahí tenemos el coche de las Iron Dames también por detrás, que creo que es Samuel, si no me equivoco. No, no estaba por orden en la clasificación. No, ay, no me doy cuenta ahora qué coches. Mira, de nuevo. Luke Whitehead, marcando tiempos otra vez, ¿eh? Marcando tiempos. Va en previsión de tiempos de mejorar su pole, vamos. Timing de Luke, ya te digo, si puede haberlo.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es que hoy tienes toda la razón. Mira, fíjate, estamos viendo, bueno, quitando a Bobby, que también es un piloto habitual en las partes de arriba, de pelear por las primeras posiciones, estamos viendo a no asiduos, por decirlo de alguna manera, en las tres primeras, ¿no? Bueno, Luke sí, a Whitehead. Luke siempre está ahí. Pero a Aidan Walsingham, no a Eder, lo vemos por la mitad de la tabla, siempre muy combativo, pero no ahí arriba. Y Bobby, pues sí que es verdad, pero después Andrei Miclea, Axel Raumonet, Manos Gerardi. Estos son nuevos, ¿eh? Estos a mí no me suenan demasiado. Es a lo que me refiero, que no son de los habituales ahí arriba. Ojo, que... No. Bueno, Whitehead, que 41-2, vuelta rápida. Viene ahora mismo. No, además va mejorando incluso tiempos. Sí, sí. Pero no veo a nadie en morado. Bueno, es que no tengo bien puesto, creo. No, pero no hay nadie, lo estoy revisando. No hay absolutamente nadie en morado. Sí, gente que está mejorando tiempos. Mira, ha bajado el tiempo. Mira, uf, 200. Venga, vamos al 40. Vamos al 40. Mi madre, está como una moto. Yo creo que ha visto que hoy la competencia está ahí rezagada y hoy voy a salir primero y voy a sacar el martillo, vas a ver tú. Yo diría, es que puede ser. Gambit solo queda una carrera. Y no sé si hoy podría ser campeón ya de la Keyskin, ¿eh? Bueno, es el único piloto... Bueno, es el piloto, no el único. El piloto que más carreras ha ganado. A ver, vamos a echar un vistazo. Yo es que... A ver... Claro, es que es relativo, porque luego hay sanciones que no son a tiempo real y todas estas cosas que nos pueden perder. Hay que pensar una cosa, mira. Un minuto 25, exactamente. Yo esperaba más, por ejemplo, de alguien como Carecas, después de ver, ¿no?, el coche que lleva el número uno, después de verlo en las carreras, de lo que tú lo comentabas en la última, además, de que está ahí y a veces quizá digamos que le puede el ansia. Es todo lo contrario que vemos a su compañero, a Whitehead, que parece que tiene esa paciencia, sin prisa, esperando el momento hasta que ahora es mi oportunidad, ¿no? Carecas lo hemos visto siempre con un poquito más. Lo mismo que te diría de Bobby, que le he visto. No es Bobby, me estoy confundiendo ahora. Era Porsche. ¿Quién era? Ahí me estoy confundiendo. No está hoy tampoco en Bishop. Pista. Bishop, correcto, Bishop. Bishop, que es un piloto que lo ves en pista y te das cuenta de la calidad que tiene, pero le falta algo para tener esa consistencia durante toda la carrera y acabar peleando por los puestos de arriba, ¿verdad? Claro. Sí, siempre lo ven muy rápido, pero también comete errores. Estoy mirando la clasificación, ahora mismo Whitehead pues tiene 14.247 puntos. Vale, pero esto es el series standing y le sigue Carecas con 12.931. Pero claro, esto es ahora de la gente que hay compitiendo ahora mismo. No me dice, no tengo la clasificación general de cómo funciona, de cómo está el campeonato para poder decirte lo antes. Tengo la clasificación general, pero de los que hay en pista, los puntos de los que hay en pista, no de los que no. Yo te diría de todas formas que ahora mismo no sé si puede ser campeón, pero si hoy gana Whitehead después de que lleva, me parece que tres o cuatro. Uf, ahora mismo estoy dudando. Estamos hablando de piloto que si gana hoy tendrá que hacer un desastre para no ganar el campeonato, vamos. Si es la última carrera. Si gana hoy, pues se va a llevar un Sensation Pro Activity de cockpit y 300 euritos pues para... No sé, casi para nada, casi nada. Pues no hay otro piloto gestionándole esa... En su última vuelta gestionándole la pole, para nada. Nada. No hay algo grande. Ninguno. La ha cogido desde el principio y se ha quedado con ella. Cuidado, espera, que me marcaba. No, ojo. Así... Axel Raumonet marcaba que iba ahí flirteando, ¿eh? Y... Segundo, sube a segundo. Guay, es que... Mira el tiempo. Mira el tiempo. Bien milésima. Mira el tiempo, Dios. Sí, pero mira, o sea, los tres primeros, ¿eh? Bobby también está ahí, 41-0, 21-0, 21-0. La última vuelta siempre es brutal. Todo lo que tenemos en pantalla son 41, si te das cuenta.
No, no, es que siempre lo hablamos, que en un segundo. Esto es lo que hablábamos habitualmente, que menos creo que fue en Spa. En resto de todas las carreras siempre nos encontramos con la circunstancia, lo que acabas de decir tú ahora, con esta circunstancia de que de los primeros 10 siempre están dentro de un segundo todos, pero es que hoy es una locura. Todos. Vamos a poner quitar los overlays y vamos a poner, como no, vamos, el standing grid. Eso es lo que yo quería poner. Vamos a ver si nos hace caso y sale en pantalla. ¡Uy, que no quiere salir en pantalla! Ahí viene. Ahí va. Pues nada, pole para quién, para Whitehead, el equipo Veloce. Segunda posición, pues Ramonet, que Axel Ramonet. Ojo, se estrena ahí, Sí. Josh Bobbitt ahí del equipo Veloce también con Honda. Ahí tienes al primer BMW, cuarta posición. André. Me encanta ver BMWs ahí arriba. Bueno, aquí tenemos a Komasiuk, Haidan. Un Mercedes, ¿eh? Tampoco es habitual en esas posiciones. No, para nada. Y Honsik aquí, ahora sí, con su Honda. También Veloce. Sí. Noah Eder. Es que Veloce tiene mucho, mucho nombre. Es que por eso decía, menudo team, ¿eh? Menudo team. Puh. Cascatao. Y hoy Careca sí que sale bastante más atrás de lo habitual, sí. Careca, bueno, esperemos que no acabe como su foto de perfil, porque también es habitual en él. Oye, otro BMW, ahí le dedito casi. Aquí tenemos a Gerardis. Seguimos en 41-4, vamos por ahora, de tiempo. Más BMWs. Me encanta. Jan, Dreschler, otro Honda, Andriy Poznikov. De Ucrania. Y aquí viene el hombre de las pegatas. Es un troll, tío. Me encanta este puto coche. Samir Foz. Ahí está, Jesus Christ. A los amigos. Luke Cadison, que no es Luke Weger. Parecido, ¿no? Don Healy, bueno, con ese Aston. Daniel Brewer, 41-7. Decimos séptima posición para BMW. Sigui Lentes. Muchos BMWs por mitad de la tabla. Bueno, mucho BMW, mucho Honda. Valentín Barrier. Just Hit. Samuel Rats. Me encanta la foto de perfil. 1-8. Sí, están muy guapas aquí. Mario Drisic. Drisic. Oh, joder. Eric Conrad, BMW, 41-8 para él, 22ª posición. Ay, Tempes, señor Tempes, una vez más aquí con nosotros. No es por nada, pero esto es infinito, ¿eh? Klaus Petrol, sí, 24ª posición para Klaus. Mira, aquí tenemos un Audi, Alvin Manson, 41-9 para este Audi, 25ª posición. El primero que vemos en esta noche. Dribitri. Nazarov, 42-0. Ya hemos pasado al 42. 26 coches en 41, Poca broma. Es que. Tenemos a Sasha. Cuidado. Patrick Piel. Michael Frey. Nico Pinares. Un poco sosa esta skin. Bueno, es que hay algunos que no tienen skin, por lo visto. Christopher Hoffman. Mazespin, hostia. Kirill Mazespin. 42-2 para él. Said Sif. Yanis. Saknis. Ya estamos terminando. Sí. Son muy chulas las skins del equipo JIT, ¿eh? Sí. Quedan muy bien el coche. Kevin Rowland, 42-2. Y se me hace raro ver a Shanke tan atrás. Sí, Kevin Shanke. Bueno, me parece, hay que hablar de una cosa, y es que entre el primero y el último hay 1.2 segundos.
de diferencia. Eso nos dice que esta carrera va a estar bien comprimida. Va a arder esta carrera. Esperamos que sí, que también tenga mucho control, porque sobre todo las primeras vueltas, ¿no? Pasar acuaminerales ya hacia abajo, todo este tramo sí que es bastante en apoyo, muy rápido, y tienes que tener bastante control del coche. Seguro que hay gente que ve la oportunidad de tirarse. Este circuito, lo guapo que tienes, que tiene frenadas que te invitan a tirarte, ¿no? Te dan mucha confianza y esperemos no ver dramas, así que Careca, por favor. No ver dramas, dices. Sí, sí. A ver, si te soy sincero, yo hoy me intriga ver, pues por ejemplo, a Ramonet segundo, a Miklia cuarto. ¿Vale? Comasio no lo hemos visto tan arriba de salida, pero sí que lo hemos visto en carrera peleando por posiciones de entre los 10 primeros. Pero Walsingham, hasta ahí, esos, quitando Bobby Whitehead, me intriga. Quiero decir, ¿cómo van a gestionar salir tan arriba? Porque es la primera vez que los vemos tan arriba. Bueno, es la primera vez que falta tanta gente, también te lo digo. Bueno, pero por las circunstancias están ahí arriba. Pero yo creo que están con su grupo. Quiero decir, a ver, al final han rodado muy rápido todos, ¿eh? Pero a nivel de ritmo, es que creo que Whitehead va a estar de la hora. ¿Qué pasa? Ese Axel, ¿qué estás haciendo, chico? Pone nervioso a Whitehead, pero sí, tío, supongo, pero mira, Whitehead se pone nervioso a cero, ¿viste? Y dije, pues yo voy a lo mío, tío, relájate que te vas a comer una sanción de salida, ya verás. Está jugando al troleo por más de 20 segundos de distancia por la victoria de Whitehead. Saliendo primero, si es verdad que hoy los demás no tienen el ritmo de Whitehead, pensando en Honzi, pensando sobre todo en Bobby, ¿no? Que es quizá el piloto que Bobby se ha caído. Bueno, está la salida, vamos a la salida. Bobby se ha caído, no me sale en el listado. Está la salida. ¿Está Jardier como primero ahora mismo? ¿Se veía en pantalla como que ha adelantado todo? No sé, ha sido raro, pero me falta Bobby. No, ya está, Bobby aparece. Ha sido un fallo de la aplicación o del servidor. Ahí está el coche de seguridad, ¿Te das cuenta que está primero el coche de Jardier? Sí, pero es un poco raro eso, ¿eh? Es un poco raro. Let's go. Bueno, ahí sí, tiene razón. No entiendo muy bien qué está pasando, para nada. Y mira, ahí va la salida. Mira, Carecas, que se ha metido seguro. Pero ¿cómo Carecas salía tan arriba? No, Carecas. Algo ha pasado, sí. Ha roto por completo el servidor. Si Carecas estaba en el fondo. Estaba séptimo, mira. Honzi, que es que sale primero. Tiene que haber algo que no hemos visto. Aquí pasa algo. No, tiene que haber algo que no nos hemos enterado. A ver. Mira, ahí hay una puerta ya, un Audi contra el muro. Esto se ha vuelto loco, no entiendo muy bien qué ha pasado. Gente, estoy mirando por si hay alguna sanción, si hay algún aviso de algo y no lo veo, no hay ningún aviso en la calificación y en la carrera tampoco, en tiempo real, no sé qué ha pasado. Según esto, tenemos a Honzi primero, que veíamos cómo se ha puesto primero, a Luke Whitehead segundo y Carecas ha aparecido tercero de repente cuando estaba séptimo. Ha sido un poco raro, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes del aviso de los jueces en línea, a ver qué pasa, porque esto es un poco raro, las cosas como son. Bueno, pues es un desastre. O sea, pero es que no sé a qué se debe, no sé, es que si ha habido alguna sanción no nos la han indicado, eso está clarísimo. Esto sí que lo hemos visto en el reparto. El respecto lo ha pasado al principio y pasaba en las porcachandes. Bueno, la cuestión está que la carrera está lanzada, estamos corriendo porque a Carecas le está, Andrei Miklea le está buscando las cosquillas. Nos hemos comido un inicio de carrera rarísimo, ¿no? Lo siguiente, pero la carrera están compitiendo porque ahí los veis como se están dando cera. Buscándose las cosquillas, Andrei Miklea, buscando la Carecas, Luke Whitehead ya se está acercando a Jarls Lajoncic, a Jardier.
Y mira, mira por detrás, mira Miclea, buscando la carecas en paralelo, traman, traman, al, se traman, uy, se traman, mira, mira, hierba, iba a decir, se traman tragedia, va hierba, cuidado, Miclea, cuidado, le ha aprovechado por detrás, le ha metido el coche, está Ramonet buscando posición, buscando ganar, mira, mira ese coche que está buscando sitio, ese Mercedes buscando sitio por detrás, a ver quién se equivoca, a ver si ese Aston Martin falla, el BMW, el Mercedes se cuela, se cuela, se cuela el Mercedes, de igual si Ramonet se ha metido. Ha perdido tres posiciones en una curva. Dios, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues se ha vuelto. ¿Ese Austin? ¿Ese Aston Martin? No parece que no va. Mira, mira, mira. No. Ha pasado. Ha pasado que nos hemos comido una salida fake. Eso es lo que ha pasado. in German, the streaming de El FIM in German and Spanish today. Me parece, ¿no? A ver si estoy mintiendo. Déjame mirarlo a ver si resulta que estoy mintiendo. Yo creo que hoy solo lo hay en inglés y en español. Nos hemos comido una salida fake como un piano de grande. Era muy raro lo que ha pasado, las cosas como son. Today only in Spanish and German. Sí, solo, sí, exacto. No broadcasting in English today. Sorry, mate. Bueno, nosotros ya nos habíamos enfriado de salida y... Y ahora, bueno, con esto quiere decir que vamos a llegar justísimos, en una de esas a la siguiente sesión. Totem tiene que estar por aquí porque estoy viendo que está haciendo cosas raras con el chat. Está haciendo cosas raras con el chat. Sí. Ha borrado activado el chat. El modo de seguidores durante un mes. Pero ¿qué has hecho, tío? El modo lento durante 30 segundos, el modo seguidores durante un mes. Es qué bien lo pasa. Nada. Qué bien lo pasa. Pues tenemos 3 minutos para divagar y hablar de cómo nos hemos comido esta salida fake, como, bueno... Buenas noches, Unity. Nos acabamos de comer, no sé si lo habéis visto, pero nos hemos comido un bug bien bueno, en el que hemos visto cómo salía cada uno en una posición súper aleatoria, sí. Como Jardim salía con la pole, ¿no? Como 20 es que metros... Estaba Jardier, estaba, no sé si noveno, porque estaba por detrás, no, más aún, y creo, estaba por detrás de Carecas, y Carecas salía séptimo. Es que lo hemos visto en la salida, nos parecía raro. Mira, me está acordando a mí un detalle, ¿vale? Me está acordando un detalle. Para la gente que nosotros retransmitimos mucho R-Factor, y estamos empezando con Assetto Corsa, de hecho empezamos Assetto Corsa con la Case King. Tú y yo sabemos, Neuma, que si esto pasara en R-Factor ya estaba todo el mundo tirándose los pelos. Twitter, ay, mierda de juego, para eso nos quitan la licencia, no sé qué. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los juegos son una mierda, ¿eh? O sea, a mí me dan por el culo últimamente que flipa. Pero al final tiene ese puñal clavado y no se lo va a sacar nadie. Sí, está aún arrancando en él, pero es una tontería, lo hablamos muchas veces, es una tontería. Si puedes jugar a cualquier... A Twitch, sí. Creo que Totem está en la cola. Ah, lo tenemos ya adentro. Vale. Pero ha puesto cámara y ha puesto todo, no me lo creo. No, pues, cámara si no, ven, pero... Tiene invitación, así que cuando quiera puede entrar, no tiene problema. Estoy pendiente. Seguimos 2 minutos 52. 2 minutos 52. Bueno, arreglando esta será la vencida, ¿no? Yo decía que, a ver, para mí el aliciente era ver Axel Ramonet en la salida. Yo creo que Axel ha perdido posiciones seguramente porque ha visto que la salida se iba claro. A parar y ni se ha complicado, ¿sabes? ¿Para qué? Ni se ha complicado, ha hecho bien. Punto, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, aún así se ha complicado, ¿eh? Porque ha empezado ahí a entrar en alguna pelea y tal, pero... Yo me parece... Mi sensación que me da es que les han dicho por el pinganillo, por decirlo así. Gente, la carrera se va a parar. Y empezaba a ver coches hacer slalom, eso sí, empezaba a ver coches hacer slalom. Pero bueno, pero... ha sido muy raro las cosas como son. Estas cosas pasan, al final... No dejamos de pensar que esto es un servidor, que no es real y que, bueno, problemas tenemos nosotros. Yo de hoy tengo que moverme poquito a poquito porque si me muevo rápido parezco de Minecraft, me pixelo. ¿Pareces de Minecraft? Pues sí. Pues oye, el Minecraft es uno de los juegos más exitosos que hay hoy en día, ya, así que... Bueno,
No, no seré yo el más exitoso. No, pero que hoy yo estoy teniendo problemas de línea hoy, así que, bueno, de momento estoy aquí, así que se me pega, así No, como no palabras. serán tan problemáticos cuando Un estás día, vivo, bla, 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 bla. Truco de ¿no? A ver, magia. no sé si puede, si tenemos audio de Totem, a ver si habla Totem o algo. Okay. No, si está hablando no lo oímos, Are you porque sale. here? No, ya sé por qué no sales. Dame un momento, Totem, ya sé por qué no sales. Ah. Relájate, relájate, relájate que vienes ahora, tranquilo, relájate. Vamos a Tienes ver, un porque. minuto, Tote. Tenemos que configurar una cosa porque si no la liaremos parda y saldrá ahí como no tiene que salir. Vale. El problema es que si hago así no lo oímos. ¡Oh, qué bien! Totem complicándome la vida como siempre. Vale, complicándome la vida. Te encanta darme martirizarme de esta manera. Bueno, si ¡Ay, no, Dios lo tenemos mío! por la interna. A Ahora ver, sí sirve. pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque no te vamos a ir duplicado. No, cogemos el audio del Discord porque si no me vas a volver loco los overlays. Vale. Vamos. Me vas a volver loco los overlays, así que te cogemos el audio. A ver, habla ahora ¿Todos? por ¿Listo? Discord. Estoy por Por Discord. Discord. Vale. Y se te Buenas oye. noches, Tote. Se te oye. Tenemos Muy a Tote buenas, por ¿qué aquí. tal? Aquí ¿Qué tal? esperándote. Hoy has ascendido de cura, de papa a omnipotente. Ya no hace falta ni verte, no falta tu presencia. Verdad. Ahora ya eres Ya voz. está. Ahí. Vale. Iluminación pura, Me joder. ha echado el Ahí. servidor, ¿eh? Me ha echado el servidor. Bueno, a ti y a todos, ¿eh? Ah, vale. Me ha echado el servidor. Pues tenemos una noche buena, gente. Tenemos una noche buena. A ver, volver a entrar. Cuidadín, cuidadín. Menuda noche que tenemos, ¿eh? Menuda noche que tenemos. Se ha perdido la conexión. Es que hoy, tela, ¿eh? No sé qué está pasando, Hoy pero... internet va fino. Mira, mira, nos ha echado. Estamos volviendo. Estamos volviendo. No sale el servidor 1. Mira. Dos servidores, split 2 y split 3. Cuidado, cuidado, que suena mal esto, ¿eh? Pues escúchame, I'm so sorry, pero vámonos al reparto o otra cosa. Dios mío, Dios mío. A ver si actualizan. A ver, vamos a darle un margen. Vamos a darle un margen. ¿Están poniendo ¿Va? información de lo que está pasando en Discord, que suele ser lo típico? Vamos a ver. Pues te digo. Vamos a ver si tenemos algo de info, porque esto. De Es todas ataque de formas. dos para que Whitehead no gane el campeonato hoy. Bueno, no será para tanto, no será para tanto, no será para tanto. No nos pasemos, no nos pasemos. Estoy intentando ver, vosotros no lo veis, pero estoy intentando ver el Discord. Además, mira, tenemos ahí a Neuma intentando buscar. Yo me imagino que intentarán reiniciar, pero cuando están tardando, hay algún problema, obviamente. De todas formas, pensando en irnos pues, a Refactor, por ejemplo, si esto hay problemas y se tiene que retrasar, tendríamos alguna carrerilla a las 10, como a las 10, perdón, a las 9, pero a las 9, ¿qué tenemos? Pues Voy a ver rápido, tenemos rápidamente. Porsche y tenemos BTCC, no hay mucho más margen, tampoco, por ejemplo. No hay mucha más alternativa. Vamos British a ver. Trading Cup. Bueno, A las 9 es lo que hay. Ah, no, Caimán. Caimán, también hay Caimán, perdón, también hay Caimán. Estamos aún a tiempo, son menos cuarto, eso empieza a las impares, a las horas impares. Totem, ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas que no te oímos? pues nada, estaba ahí pendiente un poquito del jaleo que tenéis montado, que veo que sin mí no quieren empezar la retransmisión. ¿Estás Entonces, bueno. seguro? ¿Estás seguro que sin ti no queremos empezar la retransmisión? Pues esto no actualiza. Vamos a hacer una cosa, Neuma. Nos vamos a ir al escritorio, ¿vale? Mientras esto Vale. se soluciona, porque sea de una manera o de la otra, aún parece que va a tardar un poquito más. Así que lo que hacemos es nos vamos al escritorio y bueno, y vemos a ver qué gestionar, porque sea una cosa o la otra, tenemos que ver. Tenemos 15 minutos para en punto, o 10 minutos más bien. Voy a meter la promo y nos vamos ahora. Bueno,
Bueno, estamos en el escritorio, nuestro escritorio, nuestro set. Ya sabes, Neuma, que hoy tenemos problemas con el audio, así que con el audio, todo mes. Con la imagen. No te muevas demasiado, que en una de esas la liamos. ¿Qué le vamos a hacer hoy a este día? ¿Qué le vamos a hacer hoy? Porque empezamos fino, fino, ¿eh? Empezamos fino, fino. Vamos a empezar cruzados, a ver cómo terminamos el día, pero... Bueno, pero tú no crees que terminaremos bien. Me quedo bloque, tío. Está la cosa jodida hoy. Sí, es un tupo bien grande que se me vea bien cuando... Bueno. Tú no te muevas y ya está acartonado, lo que toca, acartonado. Pero que no soy ventrílocuo, cabrón. Que tiene que hablar, ¿no? Mira eso. Cuando hablo, pues ya se me... Bueno, yo creo que es cuando hay mucho flujo de movimiento, ¿no? Hay algo raro, tío. No sé qué está pasando, pero hay algo raro. Hoy es la magia, día que... la magia del directo le llaman a esto. Sí, sí, sí. La pregunta más importante de esto es... bien, estoy revisando. De momento el servidor 1 de la Keskin no aparece. Así que si no aparece, obviamente... tenemos que pensar en que hay que retransmitir alguna carrera. ¿Vamos a tener de margen? Estoy mirando el reloj, son menos 10. A ver, vamos pensando, Austin, Neuma, perdón, que es que estaba viendo un cartel que tengo aquí apuntado y se me ha ido. A ver, vamos pensando. Porsche Cup, mira, a las 9, marca que hay 11 coches. BTCC. A las 9, 10 coches. Andamos por ahí. A las 9, la Caimán. 25 coches. Yo creo que... Aparte, ¿sabes?, que no era una demanda que si nos hacían que no nos pasábamos por la Caimán, pues hoy toca Caimán. Sí, venga, pero normalmente la gente quiere la Caimán, pero que les avisemos para chupar su cuota de cámara. Ese es el tema. Bueno, pues es que te diría, vete al canal de Álvaro y haz un llamamiento, ¿sabes? Pero creo que vamos tarde ya por tiempo. Sí, porque, se podrían apuntar, pero es muy 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 apurado. La cuestión está, de esos 25, ¿cuántos españoles hay? Porque va a haber muy poquitos españoles, seguro. Uno. Ismael Díaz. Uno. Bueno, ¿y qué circuito estamos? Que lo de la tengo un poco controlada. Hockenheim. Es un circuito para esos coches. Sí. Sí, alemán. Y la pregunta sería, ¿y en los otros, aunque haya menos pilotos, cuántos españoles hay? Vamos a verlo. Uf, estamos en que no hay españoles en ningún sitio. Está todo el mundo... Mira, Inchausti está apuntado a la de... que es 13, sí, la Sport Car Champions, claro. Claro, está apuntado a las 7:50, así que esta la habrá competido ya. Bueno, exacto. ¿Y Gary por dónde anda? Gary le estaba pidiendo el setup a Inchausti cuando estaba empezando el directo, que lo estaba yo con Álvaro. Claro, justo. Estaba pidiendo el setup del coche. No sé si es que va a retomar el Aston Martin. No lo sé, es una buena pregunta. Tenemos a Nicolino ya escrito, ¿eh? ¿En las Sport Cars? Sí. O sea que el jefe vuelve. Nico Berkeley está de vuelta. Bueno, yo lo que puedo deciros es que no hago más que refrescar la carrera para que me aparezca el servidor en la Case King. Y no aparece servidor, así que esto no pinta bien, gente, no pinta bien las cosas como son. De hecho, claro, como consta como que ya se ha corrido o que ha empezado, vas a buscarla y no sale. No sale. Claro, y no sale. De hecho, en la página web ya no sale nada. No sale nada. Mira, a ver, vamos a ver si puedo enseñarlo para que lo veáis. Tenemos... tiempo aún para verlo. Vamos a entrar a ver en el panel para que vosotros lo veáis. Dadme un momento, a ver si no me falla el panel. Las cosas de siempre, directo. No sé qué... Ah, ya sé lo que pasa con el panel. Ay, Dios mío, ese panel. ¿Cómo nos encanta? Bueno, pues no voy a poder enseñar el panel en condiciones. Oh, vamos a ver, vamos a modificarlo. Lo modificamos en tiempo real porque este panel está configurado para otra cosa y obviamente no veis
No ves lo que sale. Y parece. Pues que es lo emocionante, ¿sabes? Es lo emocionante. Cuando sale todo retorcido, es lo mejor, es lo mejor. Créeme. Lo que no acabo de entender es por qué no enseña esa información. Bueno, pues veis que no sale la página completa. Quería enseñaros la página de Lowfuel y lo hacemos de otra manera, lo hacemos rápidamente en tiempo real, tampoco no hay problema. Buscamos la página, vamos a ver, buscamos ventana, captura de ventana, mira, hacemos así y metemos una captura de ventana a correr. Mira, ahí la tenemos. Pamba, puesta en pantalla, mira qué rápido, ¿ves? Vamos a... Sí, rápido, rápido, como el relámpago, ¿sabes? El rayito, yo soy rayito, ¿cómo se llamaba el de la película de Cars? Ese, soy Rayo McQueen, igualito, bueno, Mira, pues... confirma Alejandro Droid 80 que Chris Racing está igual que nosotros. Claro, se ha quedado con cara de gilipollas, ¿sabes? Está sin nada. Exacto. ¿Veis? Venís a la página. Esta es la página de Lowfuel. No hay más. No, no, no tienes opción a ver porque no hay un coming session. Y si vas a Recent, tendría que salir la que acabamos de entrar. Y como podéis ver, está la de la semana pasada, que es la que ganó Hutchinson. Bueno, le he dado clic sin querer, ¿ves? Es la que ha ganado Hutchinson, que quedó segundo Whitehead. No hay. No hay, y no hay, es una putada, pero es lo que nos encontramos. Se ha ido a la mierda el servidor y no hay carrera. Mira. ¿En qué? ¿En alemán, dices? En alemán, pero es una buena pregunta. Mira, el día 13 tuvieron problemas con la API, puede que hoy sea algo parecido. Pues puede ser. Pues Oh, puede ser, porque sí qué que es pena, verdad que tío. tuvieron problemas con la API, sí que es verdad, que lo pusieron además en el Discord general. Sí, es verdad, lo que dice Alejandro y tiene toda la razón. Pero en teoría lo solucionaron, lo que pasa que, claro, es lo que comentábamos antes. Esto suena muy bonito, ¿vale? Cuando funciona bien es una maravilla, pero hoy, y lo repito porque lo hemos dicho hace un momento, si esto pasa en R-Factor, tras, ¿sabes? Zasca. ¿Eso es Es así que o no, Neuma? es complicado, ¿no? Porque tú imagínate, y esto que son súper empresas así, ¿no? Porque la gente los tiene como súper cruzados, tío. En plan, es que yo solo juego a esto y tú eres mi enemigo y, ¿sabes? Con R-Factor, pues, a ver, te digo una cosa. R-Factor se merece muchos puñetazos de los que le están pegando, también te lo digo, ¿eh? O sea, no es ningún puto santo R-Factor. O sea, tiene mierda para parar un puto tráiler. Y yo últimamente también estoy sufriendo que flipas con el refactor. Pero sí que es verdad que está el factor del hate que hay ahora mismo, de en plan, a tocar los cojones. Cuando algo va bien, a tocar los cojones de todas maneras. Si algo va mal, pues entonces ya voy a hundirte la puta vida. Y creo que tú dices un poco, tocar los cojones, sí. Yo me pongo a divagar, tío, no me dejes a mí solo porque me pongo a No, no, divagar no, y... bueno, yo te dejo. Es que me estaba quitando la chaqueta que ha saltado la calefacción y me estoy muriendo de calor. Dicho eso, estoy viendo que el servidor empieza a marcar, pero no entran pilotos. Uf, les va a costar. Yo diría que, por si acaso, y no, para no quedarnos con cara de naná, nos vamos a tener que ir a Refactor. Y bueno, es una pena, porque mira, está a punto de empezar a las 9, faltan 3 minutos. ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gente del chat. Di tú algo, ¿qué hacemos? Yo digo algo, pues nada, por lo que estoy viendo, Chris está un poquito también. Ah, bueno, Chris acaba de entrar en el servidor, ¿eh? En el servidor, es que se acaba de habilitar el servidor, pero Sí. marca a nadie. Estará Chris y nadie más, porque marca un piloto. Yo Solo un veo piloto. coches, ¿eh? Todos en pit. Todos en pit. Swanke, Trevlin, Barrier. Pues entramos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos deja entrar. Vamos a ver. Vamos a ver si nos deja entrar. La calificación está hecha, así que será 3 minutos 50 y carrera. 8 minutos. Cuenta atrás. 8 minutos. 8 minutos. Sí. A la SCC. No, visto cómo va esto, imposible. Imposible, porque 8 minutos. Estamos. No, y es una hora. Va a ser que no. Entre que 8 minutos que lo tienen en entrenamiento libre. Supongo que estarán esperando que entren todos los coches. Me imagino. Doy por hecho eso.
A que entren todos los coches le pones que pondrán de warm-up lo que suelen hacer habitualmente, que son, bueno, pues 3 minutos 50, si no me equivoco, es automático además. Ni de broma. Hoy retransmitiremos Case King y se acabó. Y se acabó tal como está el tema. Pero era lo que yo iba. ¿Nos conviene hacer Case King o prefieres hacer otra cosa? Bueno, La Case King, yo creo que pregunta Case. es, hoy estaba emocionantísimo, realmente. En la Case King Claro, es estaba que está. emocionantísimo. Claro. T No, no, tendremos sí, que que... quiero ver a Waker. Sí. Claro, es que hoy estaba emocionantísimo y nos hemos quedado con el molde. Nos hemos quedado con el molde cuando ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Esas cosas ocurren. Estoy viendo que las apps no me hagan la púa. Vamos a ver si vuelven a funcionar, porque me temo o me intriga que no me haga la púa la de las skins. Y mira, de hecho, le Bueno, está nos acaba de costando un mandar mundo. saludos, Chris Racing. Chris. Chris, que estará pensando lo mismo que nosotros. Bueno, él no lo tiene fácil porque él no iba a hacer retransmisión de Refactor después. No, no, exacto. Estoy mirando lo que pone Simoto Sport. Una de gambas y charlita. No te digo que no, no te digo que no. A ver, la cuestión está. La cuestión está. Yo creo que deberíamos seguir con la Case King. La Case King va para adelante, seguramente. Han solucionado el problema del servidor. Si vemos que se va al garete, pues nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir, ¿qué os parece? Y ahí ya está. Y descansamos. Al final, pues aportamos misión, tío. Y esta semana, gente que estáis por aquí, que seáis fan de Assetto Corsa Competiciones, el sábado tenemos la VSM. Eso es lo que iba a ¿Era? decir, que esta VEM. semanita estaremos servidores de Assetto VEM. Corsa. VEM. Y tenemos eso, pues el campeonato de resistencia de Assetto Corsa, LFM. Y será el sábado, creo que a partir de la una. Confirmo el horario. Es que, claro, no se podía ver el horario, ¿no? O sea, sí podía ver el Sí, horario. que se puede, sí que se puede. Mira, vamos a ponerlo en Y pantalla. Yo creo que se puede. bueno, pues podemos hablar un poquito de esto mientras hacemos. Tenemos 5 minutos que pone aquí por lo menos de entrenamiento libre. Está cargando en pantalla mientras estás hablando, Ah, se está actualizando okay. en pantalla. O Estoy por lo menos buscando intente el ponerlo. ordenador. Mira, aquí lo tenemos, Vale. actualizado. Vale, lo que. A ver, vamos a poner, mira, que para eso tenemos un navegador que traduce automáticamente para que lo veáis en español. Fijaros los Chiquito premios de premio, esto. chiquito premio, ¿eh? 5.000 pavos para el primer puesto. Es casi nada, casi nada. Y además que esos son con pasta, pero después tenemos Ojo, premios 100 pavos. en especie, ¿eh? Sí, 100 pavos para vuelta rápida de carrera, 100 pavos para el equipo que más posiciones ocupe. Eso está mal traducido. Ahora mismo veo que hay 48 slots, hay No, 49, ¿eh? o sea, se refiere al último, al piloto. Yo creo que se refiere al equipo que. Bueno, antes ponía. Está mal traducido, tienes razón. Antes ponía que era que quedaran últimos, ¿eh? 100 euros por carrera para el equipo que quede más atrás, ¿eh? Es para el equipo con más adelantamientos, ¿no? Sin embargo. Espera, vamos a quitar la traducción. Le damos a F5. Pero eso estaba cambiado porque antes no ponía eso, ¿eh? En inglés Sí. tampoco, no ponía eso. Yo le he dado a que refresque, pero refresca hostias. Refresca hostias, vamos a ver, debe estar a punto de salir. Es que la página de Downforce es un poquito. Mira, 3 minutos 38. 3 minutos 38 tenemos, ¿eh? Están los pilotos dando vueltas. Ahora mismo tenemos, estoy viendo, y tenemos 37 pilotos. Es que mira, ojo, ojo, ojo que ya los han puesto en parrilla, ¿eh? Los Pues han puesto en parrilla. vamos abajo. Nos vamos, que mientras. Tenemos 4 minutos para ir, no hay problema, que tenemos 4 minutos, pero estamos en parrilla. Así que ponemos la promo para hacer el cambio de escritorio y nos vamos para allá. Venga.
Bueno, oye, que no se nos ve. No se nos ve, pero eso tiene que tener un remedio rápido. Bueno, aquí los tenemos. Como podéis ver, el contador está en 2.13. Y no sé por qué se ha puesto eso. Ya lo teníamos visto de antes. La clasificación tiene que ser la misma. Y lo que comentábamos, Ramonet segundo, Bodby tercero, Miclea cuarto, quinto, Comacio, Wasihan sexto, Honzik séptimo, que es lo que hablábamos, que no cuadraba, ¿no? No cuadraba lo que veíamos antes. A ver si le he quitado el panel porque no quiere salir. Hoy tenemos un día completillo, ¿eh? Día hardcore, sí. Hoy tenemos un día completillo. A ver las ailas, decían por aquí, que a ver las ailas, ¿eh? Hay días de esos que dices, bueno, chavales, ¿sabéis qué? Que me voy a casa. No va a pasar, bueno, mira, otra vez. Mira, trabajo, no, me voy a casa. No, no me digas por qué, pero hoy salta todo lo que no tiene que saltar cuando vas a la puta de pista. Ya. Loco, la. Mira, estamos ahí. Ahora sí. Esperemos que se haya ido todo. Mira, ahí está, está el pixelado, está Minecraft. Tenemos a Minecraft con nosotros en su sitio. 1:12. Un minuto 12, y de esta sí que vamos, Totem. De esta sí que vamos, ¿eh? Por aquí atrás, ¿eh? Yo estoy por aquí atrás para daros guerra. No, claro, no, tú, aquí, aunque ya seas una eminencia y no tengas cuerpo y seas omnipotente, pues habla. Está vaporizado, vaporizado está. Sí, sí. Mi pregunta grande es, ya sé que los coches no se mueven porque están parados, pero... Ah, sí, se ha movido, decía yo. Es que, a ver si... Mira, se están colocando, vale. Es que estaba pensando, a ver si se va a quedar este vídeo colgado y nos quedamos con cara de nope. Bueno, ojo, la salida será igual, no que será siempre. Todo, ¿no? Esto, no será todo esto, Dumping, causa de los famosos chetos, de que hayan metido algo nuevo. Para pillar a la gente. Para pillar a la gente. Ríete, ¿sabes? Ojito, no, yo creo que tienen razón. O sea, el tema de la API, de que tocaron cositas de la API, y no te creas que es por eso, ¿eh? No te van a decir que están haciendo eso, a ver si tenemos un problema. Hombre, no, claro que no te van a decir, pero ¿tú crees que pasaría esto? Mira, ahora deberían salir, vuelta de formación, ¿qué pasa? ¿Eh? Así que qué susto, ya pensé que se había quedado pillado. Qué susto me ha metido, ¿eh? Eso no se hace, gente, eso no se hace. Uy, qué... Bueno, pues parece que de esta sí, porque Whitehead está primero, que es lo que hablábamos, Axel Ramonet está segundo con ese Aston Martin, que nos parece increíble. Porsche, Aston Martin, Honda, BMW, otro Aston Martin, un Mercedes, otro Honda. Esto es el mundo al revés, hoy. Oh. Esto es el mundo. Gary, tío, tenemos malas noticias hoy para gente de Refactor, y es que se ha caído el servidor de Assetto Corsa Competición y ya no llegamos a tiempo para la SSC. Estas cosas pasan, chico. Totem, a todo esto, tú tienes información, ¿no? Puedes ver la información en pantalla sin problema ninguno. Totem. Sí, yo tengo la información. Ah. Sí. Ah. Vale, le digo, es que si no me contestas, sí, no soy adivino. Sí, tengo información. Bueno, estamos en la vuelta lanzada, por decirlo así, porque es la vuelta lanzada, y sigo pensando que lo mismo que dije antes, me intriga ver. Mala noticia para Refactor, ya me he quedado, vale. Es que sabes, tú has hablado con Gary. Ramonet, ahora lo veremos hacer el kamikaze. habla tú, ahora contesta Gary, perdona. Es que... No, pues contéstala, Gary, es igual, ahora ya no, 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 no pasa nada. Gary, ¿qué pasa? Que Assetto Corsa pues se ha caído el servidor y vamos como con 40 minutos de retraso y no vamos a llegar a la carrera de la SCC de Refactor hoy, así que hoy va a ser solo Assetto Corsa Competiciones. Nos comprometemos, no sé, para el si viernes. Está escuchando, ya acabó el segundo anuncio, no te creo. Claro, estás de coña. Segundo. Claro, no hemos, con la presión de ver qué pasaba, no hemos puesto anuncios cuando hacemos la intro, no los he puesto y entonces se los hay que comer. Viernes, nos pasamos al viernes con la SCC entonces, porque sí, es la competición grande de Refactor, hay que pasarse al viernes, entonces haremos BTCC y SCC. Esta vez el perjudicado va a ser los status. Alguien tiene que salir perdiendo. Esta semana fallamos con los status, entonces. No íbamos a fallar, pero... Y sí, tenemos retraso.
aparte del odio de las personas, tenemos retraso en la retransmisión. Y tenemos retraso que oyes la voz pero no ves la imagen de Totem. Bueno, estamos a puntito, están enfilando y mira, ahí tenemos a Ramonet jugando con Whitehead, que yo creo que vas a mal sitio jugando con Whitehead. Mira, yo creo que se lo hace a propósito, fíjate, aún le va más despacio para decirle tú corre, pasa adelante. Esto es Verstappen Hamilton en la última carrera de... Emocionante no lo siguiente, ¿eh? Venga, que estamos ahí. Cuando giren ahí a la derecha, ahí ese tramito que tenemos, sí, se iniciará la carrera, está a punto. Guayje va a tener ahí en Ramonet un hueso duro, pero por detrás, cuidado que Bobby seguro que va a intentar meterse también, ¿eh? Lo veo venir. Vamos a ver, Guayje, vamos a ver la salida de Ramonet. Aquí van. Mira, Bobby detrás, buscando el sitio detrás de ese Porsche de Guayje. Están a punto de pasar por la línea. Cuidado con ese BMW también. Ahí van. Ahí sale. Mira, Ramonet buscando sitio. No hay. Mira, parece que se mete por el interior. Y mira ese BMW que se toca ahí buscando sitio. Nada. Guayje defiende perfectamente. Pero fíjate, Bobby, que se les ha colado a Ramonetti. Y jolín, qué de locos a Ramonetti. ¿Y qué? Cuidado, ha perdido posiciones. Me falta Ramonet. ¿Me falta un piloto ahí? Ah, no, aquí está. Andrei Miklea, es que estaba pensando en Georgis. Y no, es Miklea, en Gerardis, sí, es Miklea. Al final, lo que tú decías, Neuma, Whitehead sin problema ninguno y Bobby el más listo de la clase. Bobby ahora debe hacer de escudero, ya te digo yo, a Whitehead. A ver, son del mismo equipo, distinto coche. Jugándose el campeonato, que yo creo que puede ganarlo hoy, Whitehead no creo que vaya a hacer ninguna estupidez, pero vete a saber. Tenemos a alguien por ahí que ha tocado, ha trompeado por ahí atrás, ¿eh? Mira, tenemos a alguien pasando por todos los sitios. Mira, ¿cuántos BMWs había ahí? ¿Cuatro? ¿Cuatro BMWs? Don Healy, Samuel Ratz, mira cómo llega, mira toda esa pelota, no era, mira cómo llegan, uy, esos volardos, pum, pum, pum. Que adiós amortiguaciones. Uf, cuidado. Esto es la montonera que decías tú, es los avisos, aquí los tenemos, mira cómo llegan los coches. Vamos a ver desde perspectiva de dentro, que es visto, mira cómo se echa encima. Se van. Vamos a ver. Pelotera. La cámara no vuelve. Bueno. Lo hemos visto ahí. Vamos a ver si podemos ir atrás. 30 segundos atrás y ver la montonera, porque yo creo que estábamos aquí en el coche, Nico Penamen, y yo creo que aquí es donde veíamos la montonera toda. Un poquito más adelante, pero desde aquí lo veremos. Vamos a ver, porque es que van muy juntos. Aquí ves, solo que se masca la tragedia. Pues no lo hemos... Mira, ahí está, este es el primero que sale. Mira, toma hierbas. Bueno, no se termina de ver bien, pero hubo contacto con varios coches. Voy a mirar al comisario. Momento comisarios. Ah, no, espera, claro, estamos en... Hoy tenemos habilitada la pestaña de la segunda carrera, ¿vale? Para cuando pasa esto, perfecto, pues me parece increíble. Mira, ya tenemos a Whitehead, que no se separa de Bobby, pero como tú decías, tampoco veo a Bobby con ganas de buscarle el sitio a Whitehead, sinceramente. Pero me sorprende, mira, Ramonet y Miklea siguen ahí a la estela, no van perdiendo ritmo, no... Vamos, están todos bueno, bastante juntos de momento, Es la primera vuelta, luego te digo que Whitehead aquí... ¿Se puede llevar a Bobby? No voy a entrar en el gap con Bobby, pero en el gap con Ramonet, yo apuesto que esta va a terminar por encima de los 15 segundos, seguro. Lo veremos, porque sinceramente sabemos que Whitehead tiene un ritmo complicado para el resto de pilotos. De esos que están ahí arriba, es verdad que Bobby quizá es el piloto que más mira, pero fíjate, ojo que decías tú que no, mira Bobby sacando el coche por el exterior, buscándolo, avisándole, no, eres compañero de equipo, de equipo, de escudería, no de equipo de coche, pero cuidado porque... mira.
Míralo, míralo, fíjate cómo le buscas, Yo creo que no va a ver bandera blanca. Para... Mira detrás. Uf, lo he tocado. Y ha desaparecido. Oh. Vamos atrás a ver el coche. Aquí es cuando llega. Ramonet, le ha tocado, uy. Le ha tocado. Esa imagen no nos deja ver bien. Vamos a intentar volver a verla. ¿La interna? Ramonet. ¿Y qué pasa con Ramonet? No sé, ¿qué pasa con Ramonet? Buena pregunta, ¿qué ha pasado? Esto ha sido muy raro, ¿eh? Se ha quedado ahí parado. Habrá roto algo, pero ha sido un toque muy... ¡Sanción! ¿Se habrá aplicado una autosanción? No creo, para quedar último, no creo. De momento lo que sí que te puedo confirmar es una sanción de 15 segundos por causar una colisión en el coche número 30. ¿El coche número 30? Pues estamos hablando de Mazepin. Mazepin, aquí lo tenemos, bueno, coche número 30, un BMW. Y con todo esto, lo que sí vemos es que, fíjate quién no está ahí delante. Tenemos un BMW segundo, Andrea Miclea, Whitehead, que ya empieza a coger distancia. Por detrás viene un grupito de tres, Honzik, Walsingham y Comacio, pero Botvi ha desaparecido después de eso que hemos visto. ¿Pero ha caído en la clasificación o ha desaparecido del servidor? No, está... Mira, lo tenemos aquí. Uf. Aquí lo tienes. Mira dónde está. Mira lo que ha hecho Ramonet, así esperarse a dejarlo pasar y ponerse detrás de él. A ver. Bueno, se ha equivocado, pero esto lo honra, cuidado, a mi forma de verlo. Sí, pero la carrera está destrozada para Botvi. Por descontado, pero esto es una forma de hacerle ver que mejor de lo que he hecho. Exacto, que reconoce que ha sido un fallo de él y si tú has jodido la carrera, también me la jodo yo. Y aquí estoy. Yo creo que es una... Por eso decía si se estaba autosancionando y es lo que ha hecho, justamente, autosancionarse. Bueno, mientras tanto, pues Whitehead 2.3, Amiclia, se ahí, va... Ahí empiezan los 20 segundos que decías tú. Ese gap ahora va a empezar a crecer y yo creo que va a ser hardcore. Al final de la carrera va a ser hardcore. Vale, pero como siempre tenemos un grupito ahí por el medio buscando guerra, ¿eh? Un grupito por el medio, Gerardis, Barrier, por delante tiene a Dressler, incluso Addison también y Cascatao y Carecas. Es que tenemos ahí un grupo de muchos coches aún. Y muchos BMWs, ¿eh? Muchos BMWs, ya sabéis que me gusta. Estarás contento hoy estás contento. Sí. Dos Ferraris en pista. Esto es increíble. Apenas tres Porsche. Y Honda poquitos también, ¿eh? Bueno, pero Honda cuando no está Honzik, está el de... Porque creo que es Honda, el de Hutchinson, ¿puede ser? O Ferrari. Ahora mismo no estoy 100% seguro. Ese Mercedes 4. Mira Carecas. Pero, ¿te das cuenta que Carecas es el único que no ha aprovechado todas estas circunstancias para ir más arriba? ¡Ujo! ¿Dónde sale ese? Yo creo que era Cascatao, ¿eh? Sí. De hecho, ha bajado un par de posiciones. Yo creo que ha cometido un par de errores. Vamos a verlo. Vamos a darle para atrás 30 segundos y a ver qué ha pasado. Yo creo que era Cascatao. Mira, aquí lo tenemos. Intentando... ¿A Carecas? Ese era Carecas. Mira. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Carecas! ¡Oh, my God! Ya sabemos lo que le ha pasado a Cascatao, ¿no? Le ha dicho, aparta, cojones. Y... cuidado. Se ha pasado tres pueblos. Se ha pasado tres pueblos, creo, ahí, ¿eh? Bueno, Carecas, es que siempre tenía alguna traca de estas, tío. Siempre tiene alguna traca de estas, Carecas. Bueno, pues Carecas que se ha puesto sexto, ¿sabes? Después de eso. Claro. Uy, mira haciendo los drifts saliendo de la curva. Yo creo que es carne de cañón de Eder y de Addison, ¿eh? Vienen los dos buscándole. Carecas no parece que vaya Addison fino para ritmo, nada. Mira, va muy bien, Addison intenta... Mira, por detrás Eder intenta ir por el exterior. Yo creo que el BMW está mejor situado, pero fíjate, Eder va a aprovechar para meterle el coche a Addison por detrás. Uy, Addison ha perdido esa posición, ese Porsche tiene un poquito más de velocidad punta, Eder, Addison, y por delante Carecas. Yo creo que a Carecas en este tramo le va a costar, sí, le va a costar. Uf, ¿cómo no? A ver ahora en tamburero si le tira el coche. Mira, ahí van los tres, yo creo que es como dices tú, llegan ahí, mira, se mete, ¡uy! ¡Ese BMW casi se lleva puesto por delante el Porsche! Es...
qué poco le ha faltado. Mira el BMW. ¡Oh, se ha tocado! ¡Se ha tocado! Fuck. Había demasiado movimiento qué entre esos coches. Lástima, Eder, que cae a la undécima posición. Décima segunda posición ha caído. Y espérate que todavía vas a quedar un poquito más. Te viene un grupo rápido detrás. Ahora se mete en ese grupito. En ese parón del servidor se han enfriado la gente porque está viendo demasiados percances. Y mira ese BMW interior, con el Aston. Vamos a cámara de cerca, aquí los tenemos. Es que, mira, y por detrás también hay duelos. Esto es una locura. Don Gili, buscando sitio, metiendo el coche y pierde la posición con Daniel Breuer. Ese BMW metiéndose ahí, mira por detrás el Ferrari, mira otro BMW más. Mira el Ferrari, no, por ahí. Esos cuatro peligros. Se ha colado Samuel Rath se ha colado por el medio de ellos. ¿Cómo lo ha hecho si no había sitio? Bueno, ha aprovechado el punto de apoyo de esta curva. Si se hubiera pasado, se hace un strike, también te lo digo. Se los lleva puestos, ¿sabes? Bueno, pues le ha salido bien esta vez, pero vamos. Sí. Le ha salido. Oye, que con todo eso, Whitehead no llega a poner 2 segundos de por medio a Miclea, que como tú decías, había hecho vuelta rápida. Con cuidado que no tiene mal ritmo, La verdad es que Miclea había hecho la vuelta rápida hace poquito, tiene 1.2. Parece como que Whitehead, sinceramente, creo que está aguantando gomas, haciendo rip and coast. Midiendo. No sé, pero creo que tiene algo más. Yo creo que Whitehead tiene algo más. Bueno, de momento, lo que sí veo, mira, estamos viendo la cámara delantera de Miclea. Esa distancia visual que ya sabemos que aporta muchísimo, digamos, de feeling al piloto, la tiene. Y está con la vuelta rápida. Su última vuelta es muy, muy parecida a la vuelta rápida. Esto te da confianza para seguir haciendo ese trabajo. Lo que pasa es que cuando, como comentas tú, cuando Whitehead decida apretar de verdad, pues igual dice, bueno, pues segundo, ¿no? Pues un segundo. Tenemos grupito. Ahora sí que lo vemos en el mapa, además, como se están empezando a separar. Hay grupitos ahora, quitando Whitehead y Miclea, que están un poquito más separados. Después ya tenemos a Komachuk, a Walsingham, Honzik y Carecas, que si no me equivoco... No, Carecas está ya fuera, ya está en el siguiente grupo. Carecas ya está... De hecho, está intentando enlazar con el grupo de Honzik, Walsingham y Komachuk para ser 4. Después de eso que hemos visto, que yo creo que se ha excedido un poquito Carecas... Está metiendo ritmo y escapando de este grupo que viene por detrás con Cascatao, Dressler y Gerardis. Y por último, pues mira, Barrier, que lo veíamos antes, que conseguía enlazar. Y cuidado porque vienen aquí los tres, vienen aquí los cuatro. Tote, ¿cómo estás viendo la carrera? Que no te escuchamos por ahí. Pues bien, la verdad es que está manteniendo muy bien los ritmos. Prácticamente están alternando, si te fijas en la dashboard, 1.41.0, 1.47, 1.41.3, 1.41, 1.41.3, 1.40.0, 1.41.7. O sea, me refiero, son tiempos muy parejos entre los 10 primeros. No hay, a partir del 11 sí vemos el primer 1.42, pero bueno, yo creo que ahí están, se están controlando bastante todos. Es una pena los percances que se han visto al principio porque han descafeinado bastante, creo que ese pelotón puntero, lo que decía, yo creo que ese parón del servidor los ha enfriado y creo que se ha tomado decisiones a veces un poco precipitadas. Pues no te digo que no, porque realmente eso que hemos visto nos ha enfriado a nosotros. Imagínate ellos que estaban ya con la caña preparada. Mira, coche 8, que es Romanet. Le va a caer una sanción. Bueno, Ramonet, lo hemos visto antes, que se dejó ir hacia atrás de todo para demostrarle a Bobby pues que se había equivocado, pero supongo que estaremos hablando de la sanción de eso que hemos visto antes. No lo sé, está bajo investigación, 15 segundos de penalización por causa de una colisión y ya está, confirmada. Bueno, yo estoy seguro que es por la de antes, porque no ha tenido otra. Han revisado, ese tiempo real, pero no instantáneo. Sí.
Miclea, Miclea que se está juntando con Whitehead. Poca broma, poca broma. Esto me hace. No me hace quedar mal. O sea, me hace quedar mal, sí, porque yo había apostado por Whitehead. Pero me hace pensar que Whitehead vuelve a tener los problemas de la semana pasada. Recordemos que en cuestión de tiempo estaba muy parejo con Hutchinson, pero luego a la que llevaba 8 vueltas o 10 vueltas de neumáticos, el coche, el ritmo se venía un poco abajo. Voy a ver el ritmo que tiene porque no lo he visto, pero sí que estoy viendo que como que parece que no le aguanta tanto, ¿no? Pues 1.49 para Whitehead, 1.46 para Piclea, o sea, va muy, muy, muy parejitos. Yo estoy viendo el Delta y se va poniendo de vez en cuando por ahí a 0.1, 0.1, pero bueno. Son 3 decimitas, así que... Sí, le mantiene el ritmo. Ojo que... Vamos, yo también apostaba... Yo apostaba, no tanto tiempo como tú comentabas, pero yo apostaba por, digamos, martillo pilón de Whitehead y que detrás pues habría un grupito de 2-3 peleándose, pero la realidad es que Miclea le mantiene el pulso a Whitehead y por detrás... Se te ha entrecortado, ¿qué ha pasado? Carecas. ¿Qué ha pasado con Carecas? ¿Qué ha pasado con Carecas? Bajo investigación por expulsar a un coche contra el muro. Lo que hemos visto antes cuando vimos la repetición. Seguro 100%, es imposible que no le caiga sanción porque hemos visto que fuera un error, que porque no creo que lo hiciera a propósito, seamos realistas. Confirmado, Carecas, 5 segundos de sanción. Pues tiene suerte, ¿eh? No le va a afectar, suerte. Porque tiene cascatado ahora mismo a 4 segundos y yo creo que no lo va a cazar. Tiene suerte porque es verdad que digamos no le causó una pérdida enorme de puestos ni la carrera. Lo hemos visto cómo se salió de pista, se cogió una zona bastante buena, aprovechó bien y bueno, pero 5 segundos de sanción. Es que lo de Carecas lo vimos claramente como aparta, ¿no? Está claro que no fue a propósito. Va a la casa de Jartier. Se tiene a 2 segunditos. Y bueno, a su vez Jartier pues tiene a Walsingham, ¿no? No, es que ese grupo ahí, mira. Muy bien, ¿no? O sea, muy bien el Mercedes. Parece que aquí los coches así más toscos, como el Mercedes y el BMW, pues están funcionando muy bien. Y mola. Yo creo que hasta la fecha en ninguna de estas de Case King hemos visto un Mercedes tan adelante, ¿no? ¿Y has visto un BMW peleándole la primera posición al líder? ¿En alguna carrera de las que hemos tenido antes? Yo creo que tampoco. Lo que sí que continuamos viendo bastante en el fondo a los Audi. No vemos a Audi peleando. No podía ser un universo perfecto, ¿entiendes? Ya. Tú también nos querías a todos ahí, ¿sabes? Sí, bueno, pero estamos viendo, pero por lo menos lo que... ¡Ojo Miclea! Que le entra... Le ha adelantado de Easy. Yo creo que ha sido muy fácil, ¿eh? Yo creo que... ¡Mira! Que se la devuelve Whitehead. ¡Uy, qué duelo! Aquí la vamos a tener. Fíjate, de nuevo, Whitehead, yo creo que va a intentar en la siguiente otra vez. Se va detrás, está buscando Miclea, un BMW primero, gente, no me lo creo, un BMW primero. Es increíble. Al final, bueno, la ha peleado, lo ha logrado, pero a ver Whitehead ahora, me gustaría ver esas cámaras internas que a veces tenemos, ¿no?, de Whitehead. Si la aguanta, si se le va a ir, si le sirve de referencia. Iremos a ver cómo funciona el port de Whitehead y bueno, si puede aguantarlo. Yo creo que ahora sería estúpido meterle el coche. ¿Qué ha pasado? Engánchate a él. Estudialo un poquito. Bueno, estoy en el directo de Whitehead y bueno, se le ve tranquilo. Tranquilo. Sí. No. Cántame no el canal, porfa. Pues es Luke with Whitehead. ¿Te gustó el guión bajo? ¿Guión bajo en medio o al final? Medio, bajo. No, pero digo Luke guión bajo Luke. Whitehead. No, Luke Whitehead guión bajo al final. Lo que es increíble es que... Lo tienes en el chat. A ver, gracias. Ya sé que lo hemos insistido y que lo llevamos repitiendo, pero es la primera carrera que tenemos algo que no sea un Porsche, un Ferrari y de vez en cuando un Honda por ahí metido.
Tenemos sí, un BMW bueno, peleando la primera posición. Tenemos un Aston Martin tercero. Ojo, y un Mercedes peleando por entrar en podio cuarto. ¿Cuándo has visto tú eso en las carreras que llevamos de competición? Lo que da cuenta es que ha habido un primer circuito que hemos retransmitido, que era dominio Ferrari, con Porsche, creo, si no me equivoco. Después otro que era Ferrari, después otro en el que han alternado Hondas y Porsche. Y bueno, ahora mismo, coches que no están habitualmente ahí delante, pues lo están. Entonces, bueno, eso da un poco la variedad de circuitos y cómo han escogido un poco estos circuitos para que todos tengan algo que decir en algún momento de la competición. Está guay. Solo Ferrari y Porsche ahí delante machacando al resto de marcas. Pero la variedad de circuitos, esto no es el refactor, ¿eh? Quiero decir, las autocosas competiciones no vayas a pensar tampoco que tiene 8.000 circuitos. Ya, tiene lo que tiene, porque sí, pero bueno, pero oficial. O sea, eso está bien, eso está bien. No es porque, quiero decir, no es que te esté quitando la razón, quiero decir que no es porque hayan escogido, es que se corren más o menos los circuitos que hay estándar para este tipo de carrera, así de simple, porque está, entre comillas, limitado. No es que haya pocos, pero tampoco es inmenso. Es un sinfín, porque si pensamos en iRacing o en R-Factor, que tienes una inmensidad de circuitos, incluso hasta no oficiales, aquí no ocurre eso, pero bueno, sí, la verdad es que me encanta BMW, Porsche. Estoy mirando ahora mismo la clasificación: BMW, Porsche, Aston, Mercedes, Honda. Los cinco primeros no se repiten, eso es increíble. Al final, cinco fabricantes de las cinco primeras posiciones. Exacto, y aparte, y bueno, vemos a un Aston ahí delante, que también hacía tiempo que no se veía un Aston, siempre estaban por la parte de atrás, y mira. Y séptimo, y séptimo, quiero decir que, claro, eso es lo que nos gusta, la diversidad. Y empiezas a mirar, y hoy, ya sé que soy un pesado, pero es que hoy tienes, entre los 10 primeros, entre los 11 primeros, tienes 4 BMWs. Eso no había pasado tampoco. Es decir, este circuito se presta para diversidad. En la cámara de YGT le está comiendo el culo directamente. No, vale, es que va detrás de él de continuo, ya lo hemos visto antes. Va detrás de él de continuo. Vamos a ver al revés. Vamos a ver la cámara posterior de Miclea. Está la gente en el chat de YGT ahí diciendo de Miclea de God. Se están poniendo nervioso al chaval, cabrón. Pues tampoco tendría por qué ponerse nervioso, porque Miclea no es de su liga, no le va a causar ningún problema. Aunque hoy no acabe primero, se acaba segundo, ¿qué problema tiene? Pues, claro, que no gana la carrera, obviamente, pero quitando eso, si estamos pensando también en el campeonato, ¿qué problema tiene hoy el quedar segundo cuando no hay nadie de los que le pelean el campeonato ni para entrar en podio? ¿Qué problema hay? Falta mucha gente importante en esta carrera. La carrera ha sido un poco de desastre, la verdad, entre la caída, la gente que no ha venido, no sé. No debe ser un circuito muy popular, a lo mejor, tampoco. No me jodas, tío, dímola. Por favor, Tote. Que no pueda, a mí me gusta, ¿eh? A mí es uno de los circuitos que me gusta, Hockenheim. Y es que tenemos, es que ahora mismo tenemos, habla Hockenheim, pero ¿qué cojones te pasa? Estaba Imola, pensando yo. Imola. Mira, iba a deciros, empieza la ventana, hostia, de boxes. Empieza la ventana de boxes y mira, fíjate, mira, 1, 2, 3, 4, pum, pum, entrando, todos adentro. Todo con el neumático frito. Sí, sé que estamos en Imola, no sé por qué se me... ¿Por qué antes hablamos de Hockenheim? Hockenheim, no sé, pero que... Hockenheim puede ser que fuera... Para, no, para lo que estábamos decidiendo de la Porsche. No, sí, los Cayman, sí, correcto. De los Cayman, claro, por eso. Era otra cosa. No me acostumbro a esto, ¿eh? No me acostumbro a que pasan los coches transparentes. A los coches fantasma, ¿no? Bueno, con todo eso, Miclea le mantiene ahí. Es verdad que yo estoy seguro que, como habéis dicho, no se va a volver loco Whitehead, además queda la parada en box. No se va a volver loco. No debería volverse loco, por mucho que en el chat le encimen, ¿sabes? Lo inciten a ir a por Miclea, pero bueno, que le quiten a Miclea estar ahí delante, ¿no? Claro, al final el chaval tiene ritmo, poca broma, está ahí delante por algo, ¿no? Porque el otro tampoco le ha dejado pasar. Pero a ver también ahora el tema de la parada, ¿no? ¿Qué estrategia van a tomar? ¿Qué después tienen cada coche?
si van a cambiar goma, si no van a cambiar goma, qué es lo que va a pasar. Sí que he visto que tenía dos avisos de Cup Track. Weigen. Bueno, pues eso ya sabemos que puede ser un problema. Mira, estoy viendo que sin embargo por detrás, fíjate, se han juntado más, porque por detrás teníamos a este grupito que venía persiguiendo bueno, estoy mirando los coches que no son, estoy confundiendo. Detrás de Weigel venía Komatsu, que parecía que se estaba despegando un poquito, pero es un poco ficticio, porque fíjate, ya tiene detrás a Walsingham, a Honzik, y detrás de Honzik, Carecas, que se está consiguiendo juntar, pero fijaros en un detalle, y es que aunque da la sensación de que llega, digo Carecas o cualquier otro, al final miras las distancias y es súper complicado acercarse, súper complicado. Sí. Se nos ha pasado por alto una penalización a Luke, pero no a Whitehead, sino a Anderson, 15 segundos por causar una colisión. Coche número 7. Coche número 7. Luke Anderson. Pero no me sale. Puede ser que ya no esté en pista. Fue posible que ya no esté en pista. Puede ser que no esté en pista porque estoy mirando el relatorio de coches y no sale el número 7. Así que yo creo que le ha caído una sanción a un piloto que le ha dado escape. Y por eso también le caerá una sanción, seguramente. A ver, Carecas, O sea, me da miedo. Sigo insistiendo que Carecas para mí tendría que dar más de lo que estaba. Están doblando ahora mismo ya. Ojo. Mira, Nico Penamen. Cas Petrol adelantando a Don Gili, mira el SBMV, cuidado, que parece que se va fuera. Don Gili, Nick Penamen, Cas Petrol es el que ha llevado. Mira, solucionado, me voy para box. O sea, le ha peleado la posición, ¿sabes? Le ha peleado la posición a Cas Petrol y para después meterse en pit, no tiene sentido. Bueno, le haces perder tiempo. Y le haces perder tiempo. Le haces perder que a lo mejor te tocas y te vas fuera. Sí, eso también. Es que. Pero bueno, como que estaba cerca de box, pues ya le paso por repara. Sí, igual reparas demasiado. Sí. Te quedas en box y no sales. Porque yo le he visto pelear ahí a Don Gili la posición a Cas Petrol. Y Cas Petrol, que mira, de hecho Cas Petrol va detrás de Nico Penamen y buscando, buscando petrol. Sería un chiste muy malo, lo sé. Buscando petróleo. Malísimo, no, lo siguiente. Ya. Bueno, en tu línea, tío. Vamos a darle para atrás al botón y de que no, esto no ha existido. Es malo, no, lo siguiente. Estaban ahí cerquita. Mira, es que tenemos, estoy echando un vistazo, ¿vale? Y podéis ver el circuito, cómo está repartido los pilotos. Aún hay ventana de sobra, aún hay 13 minutos. De ventana para entrar a pie, no hay problema, pero es que tenemos todos los coches así, como está ahora mismo Petrol con Penamen, están en unas distancias muy cortas, pero no como para decir, mira, vamos, porque está adelantando. De eso nada. Es decir, mira, esa salida, yo creo que es un doblado ahí detrás. Miclea vuelta rápida, más vuelta rápida todavía, más vuelta rápida. Ojo, porque Miclea huele. 46. Huele a nivel, Huele a nivel con todo eso. Espérate que vienen los doblados y esto puede ser mal negocio para Miclea. O para Luke. O sea, mal negocio para cualquiera, porque le va a hacer cambiar el ritmo. Bueno, veremos a ver quién es el que sufre, porque esto estamos cansados de verlo en, por ejemplo, en el Refactor, aunque es diferente, ¿no? Los doblados por los LMP2, que da muchísimo juego. Pero claro, puede ser un drama, o puede ser te dejo la basura ahí y aprovecho para sacarte un segundito, ¿eh? Exacto. Mira, Miclea, que eso es la bandera de Rumanía. Un dibujo. Miclea. Creo que sí que es Rumanía. Lo digo porque yo llevo la de Andorra y es igual, pero sin el escudo. Y siempre me dicen que es la de Rumanía. Que es de Rumanía. Mira, ya están en los doblados. Miclea, sí, es la de Rumanía. Sí. Mira, nada, el doblado ha hecho muy bien, se ha dejado pasar sin problema. Aquí, de hecho, son doblados, no es doblaje, como lo que comentaba de los LMP2. Mira el comisario, ¿has visto? El comisario con la bandera. Pues. Qué faena ahora. Y a ver, después de este tramo, porque viene un par de curvita, vamos a llegar a la zona. Mira cómo le sale la bandera. Y mira, Whitehead, se va para pit. Bueno, vamos a ver la estrategia. Veremos ahora.
Yo creo que con el ritmo que estoy viendo que tiene mi Clea, yo entraría ya. Es decir, la siguiente me meto en pit. Tiene que hacerlo para defender la posición. Da igual que tengas el ritmo o que te quede más neumático o menos. Tienes que defender la posición y la única manera es responder en la vuelta siguiente. Estamos mirando, ahora empieza el baile, la app se vuelve loca, empieza a marcar coches que adelantan, coches que no, no sabes si es para la... Tenemos a Pipe Fer por ahí, buenas. Pues tenemos a Pipe Fer. Es un asido ya, ¿eh? Se agradece, se agradece. Y a Benny White, tenemos a Benny White. Dos BMW, face to face, ¿no? Cara a cara, a mí me gusta el español. A mí me... Se ha equivocado y le ha pasado Tempest. Y le ha pasado Tempest, ha estado listo Tempest ahí, sí señor. Pues Ecuador de la carrera, 30 minutos por delante, 30 minutos que ya hemos pasado. Whitehead en pit. Saliendo ya, saliendo, está ya enfilando últimos metros del pit. Pues vamos a ver si entra. Pues se ha perdido casi una vuelta porque está. ¿No? ¿Ha entrado mi Clea? No, mi Clea aún está en pista, mira, aún está en pista. Fíjate, está cogiendo el último tramo. Además, ahora los están molestando mucho los dos lados. Mira, aquí lo tenemos. Vamos a ver si entra. Ahora mismo, y entra mi Clea. Lo que comentábamos, es lo que la estrategia de Whitehead ha sido muy buena, precisamente lo que dice Totem. Se ha quitado los dos lados. Toda esta organización de tiempo que ha tenido ahora mi Clea. Pues vamos a verlo ahora. Vamos a verlo. A ver, como Whitehead, vamos a ver esa situación porque estamos viendo la pelea por la primera posición. Esto es la pelea por la primera posición. Está a mitad de circuito ahora mismo, sí. Whitehead. Sector 2, bajada. Me sé los nombres de las curvas de este circuito, pero me confundo de cuál. Mientras no te confundas de nombre como yo, no pasa nada. No es lo mismo verlas desde dentro del coche que verlas desde la cámara. Eso sí, también te lo digo. Cambio está la chicane, está la chicane donde hizo trompo Leclerc. Eso es lo que te acuerda, ¿no? Sí, entrando a T2, al T3 ya. Bajada, dos curvas a izquierda. Mi Clea sigue en pit. Whitehead, pues parece que lo tiene muy bien. Vamos a ver, porque ahora sí que viene el momento, Ahora sí que viene el momento. Cada recta, Whitehead. Vamos a ver la vista desde el Ericán, a ver si se ve cómo salen los dos, a ver si se ve en pit aún a mi Clea. ¿Ese era ese coche? Todavía parado, tío. ¿Era ese coche negro que hemos visto? Dios, Whitehead. No era. ¿Qué va? Adelante, Whitehead. Está adelante, tío. No. Para nada. Para nada, es decir... Sigue delante, sí, lo tiene, lo acabo de ver. Pero pues no ha hecho una vuelta, o ha sido muy mala la parada y la vuelta de incorporación de Whitehead, porque en teoría le estaba estorbando bastante. Han salido igual, es decir, están igual, la misma situación. Sí, pero mi Clea tenía los pilotos estos doblados. Que no lo deja, exacto. Solo tiene mérito de mi Clea, entonces. Es decir, no la han estorbado como para perder tiempo. Entonces es mérito de mi Clea, a mi forma de verlo. Absolutamente. Lo ha gestionado muy bien, sí. Bueno, no sé, a mí me ha confundido que cuando se ha visto la cámara superior desde el Eli, había un BMW negro parado en pit y pensé que era mi Clea, sí. Que era mi Clea, decía yo, Dios mío, no puede ser, eso es demasiado, ¿sabes? ¿Cómo está parado aún? Yo pensé que lo veríamos salir al mismo tiempo, pero no, mi Clea ya estaba en pista y aquí lo vemos, seguimos igual. Mi Clea primero con ese BMW y segundo Whitehead con el Porsche, sí, señores y señoras, un BMW primero, Dios mío, increíble. Bueno, primero. Increíble que ahora mismo va un Audi primero. Sí, bueno, pero en cuanto paremos su parada reglamentaria en la ventana, que le quedan 7 minutos, menos de 7 minutos, pasará a estar primero mi Clea y segundo Whitehead, que es lo que estábamos comentando, porque cualquiera que entre ahora dirá, pero este tío está pirado, ¿qué dices? Si no van primero. Quedan 6 minutos de ventana, tan solo. Sí, exacto. ¿Hotzik en pit? No, saliendo de pit, perdón. Uf, ¿visto cómo la ha pasado? Sí, saliendo en jaleo. Saliendo con ese Mercedes delante. Igual que antes, misma situación. Mira, bueno, fíjate.
¿Cómo sí, no, pero lo tenían mucho más lejos, Honsi, que al Mercedes, no lo tiene tan cerca. Esto es pelea por el podio. Sí, sí, exactamente. El que sí no le ha salido buena la parada ha sido Carecas. Está muchísimo más atrás. Está a 6 segundos del grupo de Walsingham, del BMW, de Honzik y de Komaciuk. Carecas sí que ha tenido una mala parada. Mira, aún no aparece. Mira, sale ahora. Es ese Porsche que venía detrás. Y antes Careca estaba casi enlazando. Está teniendo un mal campeonato Carecas. Absolutamente. No está centrado, tío. Buenas noches, Dari. Mira, Nico Penamen, ahora hay otra vez, se vuelven a juntar, viejos enemigos, Don Healy detrás, recordemos que antes, el que me falta ahí, me falta piloto, me falta el de antes, Petrol, ah no, pero es que Petrol sí que le ha salido bien la parada en voz, que mira, lo tenemos delante de ellos, delante de Healy y delante de Penamen, le ha salido bien la parada a Petrol, ha ganado dos puestos. Ahora se está peleando con Noel, mira, ese Porsche buscando. Ese post buscando, mira cómo llegan. Yo creo que el Porsche le ha metido perfecto. ¿Cómo le ha metido ese coche en la parada de frenada? Es que estamos hablando de Noah Eder, que mira, vuelta rápida para Whitehead. Noah Eder, que fue uno de los que se tocaron y... Es un piloto de arriba, Es un piloto de arriba, sí. Fue aquel que tocaron en la frenada y mandaron un poco al muro, a pasar. Además fue, no sé si en esta curva. No fue en esta curva, no fue antes de meta. No. Circuitazo para los GT3, sí. Tienes que explicarle a Totem qué circuito es, porque... Y mola. Y no, iba a hacer otro chiste de esos. No, me callo. Me callo. Enzo y Dino Ferrari, dejémoslo ahí. Bueno, tenemos estas cosas que... Que hablas y se te quedan ahí en el subconsciente y de pronto hablas del circuito Hockenheim y me queda así, hostia, ¿no? Este bueno. Circuito cambió el curso de la historia, lo sabes, ¿no? Mira. No. Parada del que va primero. ¿Qué? Parada del que va primero. Este circuito casi muere Rubens Barrichello. Al día siguiente murió Roland Elchenberg, o algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y el día siguiente murió Ayrton Senna. Pues eso no lo sabía, ¿eh? Oye, fue el fin de semana negro, sí, o sea... Ya, bueno, pero no sabía que habían sido los tres así de esa manera. Tan yo seguida. Tampoco. Uno cada día, ¿eh? Bueno, Whitehead sigue lo mismo, ¿eh? Whitehead sigue lo mismo. Whitehead lo tiene muy, muy medido, ¿eh? Whitehead le va a tirar el coche. Ya, ahora ya dice, ya esto es todo nada, aquí ya no me guardo nada, no hay estrategia. Y quiere ganar el campeonato, ganar la carrera. Quieres el primero, está clarísimo. Quieres el primero, sí o sí, punto. Se acabó. No. Hay canceles de Refactor 2 today. Because hay siete cosas competiciones, I have one issue in the season and delayed the start race. Creo que no he metido ninguna pata. Ha sonado un inglés, ¿sabes? Indio perfecto. Entendible totalmente. Absolutamente. Sí. Bueno, hay que hacer un pequeño repaso. Ahora se está a punto de cerrar la ventana, quedan 2 minutos y medio. Yo creo que falta Kevin Rowland y Christopher Hoffman, que van primero y segundo ahora mismo, respectivamente, pero esos pilotos no han entrado aún en pit. Y pasará, una vez que eso ocurra, pasará Andrei Miklea y Luke Whitehead, que están peleando por la primera posición, a ser primero y segundo, respectivamente. Y yo ahora sí que te doy totalmente la razón. 20 minutos van a estar así. Van a estar así hasta que Miklea cometa un error o hasta que Whitehead consiga buscar un hueco donde no lo haya. Punto. Estoy seguro de eso. Y estoy seguro de que Whitehead... Bueno, estoy seguro, ¿no? Pero yo creo que es que te va a tirar el coche. O sea, no te puedo decir estoy seguro porque al final hemos visto carreras así, de este modo, y que luego no ha dado de más, no ha dado de sí, ¿sabes? Pero yo creo que esta vez sí. Y mira este grupito, porque estos están peleando por meterse en el cajón, ¿eh? Hay un puesto. La traducción PC3, la traducción ha sido que había un problema en el inicio de la sesión.
de hacer cosas competiciones. Entonces se ha retrasado la salida a unos 40 minutos y ya no nos da tiempo de empalmar con la carrera de R-Factor 2. Mira ese Mercedes de Walsingham, mira ese Mercedes. Me parece increíble también que haya un Mercedes ahí. Yo creo que también es la primera vez en estas carreras que hemos retransmitido la Case King. Sí que Honzi, que ahí detrás, ya es un asiduo a esas posiciones más arriba. No ha tenido mucha Yardier suerte tampoco en este campeonato. Sí, pero Yardier está ahí, afincado en el top 5, ¿eh? Siempre se mueve top 5, top 6, o sea... Bueno, top 6 no existe. Top 5... Entre top 5 y el top 10. Sí, no, tío, me da mucha rabia cuando la gente dice top 6, top 7, eso no existe, tío. Es podio, top 5, top 10 y puntos. En MotoGP sería ya puntos, ¿sabes? Pero no... Pero tú fíjate, mira, ese que viene detrás es Carecas. Sí. No consigue enlazar y ya sabemos que Carecas tampoco no es un piloto... A ver, no está dando el campeonato que debería estar dando, pero no es un piloto que sea malo. Pero tú fíjate el ritmo que llevan ahora mismo, que hemos visto durante todo el campeonato, a los pilotos entre los 10 primeros, que estás hablando de un piloto que sabe, pero no es capaz de enlazar. Está ahí, parece que puede, pero no llega. Neuma, hay alguien un poco más perdido que yo, ¿eh? En el chat de Luke, ¿sí? ¿Qué circuito es? Laguna Seca. Ya, eso es troll, tío. Eso es troll. Puro. Sí, iba a decirte yo, eso tiene que ser troll porque Laguna Seca ya, claro. Me da a mí que no. A no ser que estés confundiendo totalmente qué circuito es Laguna Seca, me da a mí que no. Ahora veremos banderas de Italia cuando pasen por boxes. Empezarán a tirar petardos con la bandera de Italia. Esas cositas me gustan, tío, las Assetto Corsa competiciones. De la Assetto Corsa. Sí. La cruz está seca. Y lo de los macacos. Mira, por detrás, ¿qué pasaba por detrás? Se han tocado a Valentín Barrier y Cascata. ¡Oh! Y se han tocado, ¿no? Le ha hecho un Carecas, ¿no? Eso le ha hecho un Carecas. Bueno, ha habido contacto ahí. Vamos a revisar el tema de... Ojo, tenemos un penalti nuevo para el coche número 19, 15 segundos por causar una colisión. Don Healy, aquí tenemos Aston Martin. No, pero colisión no fue cuando. Bueno, no, ha tenido que ser en otro momento. No. Hola, puede ser aquella que vimos al principio. ¿Qué tal estás, tío? Oye, tengo una pregunta, José López. ¿Al final tenéis equipo o no tenéis equipo para el sábado en la Endurance de la LFM? Sácame de dudas, porque yo he visto un equipo de José López Setups y después he ido a mirar otro día y ya no había equipo. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. No han pagado el canon a la FIAT. Es que nos hacía ilusión tener un equipo español. Mira, sigue lo suyo. Whitehead sigue lo suyo. Yo creo que va a esperar, ¿eh? Va a esperar. Yo está creo ahí. Que intenta provocar el error, pero también Miclea es frío, ¿eh? Tiene un ritmazo, es que hoy Miclea parece Hutchinson el otro día. Ojo. Oh, mira, no pueden asegurar la participación. Qué lástima. Pues es una pena porque estábamos súper mega contentos de poder retransmitir una carrera de Assetto Corsa Competizione de ese nivel y tener un equipo español. Te lo digo de verdad que estaba. Yo personalmente estaba súper ilusionado pensando, un equipo español, no me lo creo. Y lo fui a ver antes de ayer y dije, oh, no está. Me dio un bajón que no lo sabes bien. lo ha cafado, Dante. Cosas que pasan. Échame la culpa, ¿no? Échame la culpa. Yo puedo con todo. No vale. Problema. Y esto va disminuyendo. 17 minutos. 17 minutos y Whitehead no es de los que se desespera, pero llega un momento que te lo piensas, ¿todavía? ¿Eh? Yo todavía aguantaría 10 minutos más. Es que aguantar un poco más. Ahora mismo es que si tienes demasiado margen para que le metas el coche y yo te lo vuelva a meter a ti y empieces a hacer el tonto y perder tiempo. Yo creo que... sí. Porque ahora lo tiene ahí, pero está viendo que no le ataca. Y llegará un momento en el que ya vaya un poco más confiado y entonces será el momento en el que voy a seguir el coche con todo. Entonces, 1.47 para Whitehead. Es que prácticamente no hay diferencia. Unos ritmos, exacto. Mira aquí... lo que nos dice José López ahí en el chat. Sí, lo estamos viendo que aquí el BMW.
Mi BMW. Vamos, por detrás siguen a lo mismo también, ¿eh? Por detrás lo vemos igual. Sí que hay mucha separación entre Whitehead y... Whitehead ya no, le está dando aviso. Va por fuera, ahí no tiene sitio, pero buscándole... Yo creo que está intentando que cometa error para hacerle lazo, ¿eh? Para hacerle lazo, se ve. Se viene la sangre. Ha olido la herida. Ojo que viene Whitehead. No sé qué pensar. No sé si lo ha hecho para amagar, si es que ha cometido un pequeño error en la frenada Miclea. Es una buena pregunta. Están al límite ahora mismo los dos, ¿eh? Bueno, yo creo que está buscando que se equivoque. Literal, ¿eh? Creo que tiene más ritmo. Creo que está jugando un poco. Mira, empezamos a ver un poco de distracción por Miclea. Se ha ido un poquito largo. La primera vez que también que lo vemos hacer algo así, ¿sabes? ¿Y tú crees que puede ser también algo de gomas a estas alturas? Yo creo que es más algo de espejo. La tensión de no estar acostumbrado a estar primero y mirar para el segundo. Está buscando mira el drive through. Mira, estos que no se nos olvide que están jugándose el podio. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Has tocado tierra. Esto no es laguna. ¡Ya está! ¡No! ¡Drama! No. Yardier, pues lo ha encontrado. Carecas que viene por detrás. Va a pescar. Carecas pesca aquí. Vamos a verlo desde dentro del coche. Porque esto hay que verlo desde dentro del coche. Vamos a verlo desde dentro del coche. El Mercedes toca Aston, ¿no? Por detrás. Frena aquí fuerte. Están a puntísimo de tocarse. Es al salir de aquí, me parece. Al salir de aquí, mira. Le da y lo remata. A Aidan le va a caer un puro. Así de claro. A Aidan le va a caer un puro. Pues ha sido poner la cámara y nos hemos encontrado con eso. Pero bueno, pues lo que hablamos siempre, el tercero pesca. Espérate que Careca que no se venga arriba y vea el podio ahí y me meta con Careca de la suya, ¿sabes? Sinceramente. No estaba consiguiendo enlazar con ese trío. Quiero decir que... Tío. Sí, ha sido de... Aparta, sal de ahí. Y ha salido de ahí, ¿eh? Ha sido muy lamentable, la verdad. Uy, que he visto por ahí a Miclea haciéndose un paseíto largo. Vamos a ver. Pues no ha perdido tiempo, ¿eh? No ha perdido tiempo, pero se ha ido largo, ¿eh? Se ha ido largo. En la sección de arriba. Vamos a verlo. A ver cuándo ha sido. 30 segundos para atrás hemos ido. Estamos viendo repetición. A ver si lo cogemos a tiempo. ¿Dónde se ha ido largo? Y tanto que se ha ido largo. Claro. Y con el pie a chapa, sí. Limpia el neumático, majo. Oye. Cuenta ahí, José, que Catau es piloto real. Rumano, ¿no? Si no me equivoco por la banderita. Aunque aquí cada uno puede poner la bandera que le dé la gana. Casi la bandera que le dé la gana, que se lo digan a Neuma, ¿no? Yo no sé de qué me hablé, yo soy andorrano. Vale. Está bien. Mira, cascatao, aquí lo tenemos. En un tiempo no muy lejano, ¿no? Por detrás, Brewer. Mira, nos hemos perdido. Vamos atrás a Brewer. Vamos detrás con Daniel Brewer adelantando a Valentín Barrier. Mira, a mí le ha metido de libro. Le ha metido un adelantamiento de libro, ¿eh? Un adelantamiento de libro, sí, señor. Y con ese BMW, perfecto para mí. Él, a mi gusto. Sí. Pues si corren el MPS, aquí pasa algo. Porque los del WEC están en Sebring y los del European Le Mans están en Montmeló. Que. Hoy o ayer, porque me estuvieron pasando desde dentro del circuito fotos. Whitehead, perdiendo tiempo, se ha separado un poquito de Miclea. ¿Qué pasa? Tema de, pues sí. De consumos, o sea... El MPS que no es donde corre Albert Costa. El MPS, no sé qué es. Se sé cuál es el MP, pero el MPS no. Albert Costas corre qué malo en el. Eres. Qué malo. En el WEC. Corren lo máximo que hay de resistencia. Lo tendremos, ¿no? Tú tienes una prometida, una entrevista prometida a Albert Costa, ¿eh?
Sí, bueno, tendremos al ver en el programa. ¿Cuándo? Pues cuando venga de... Cuando pueda él, ¿no? Cuando, no, cuando venga de Sebring, ya no lo dijo. Ya estuve. Es que tenemos bastantes cosas entre medias. O sea, hay bastantes cosas que cerrar, de temas de sponsor y de cosas que hemos estado tocando puertas. Pero, claro, es que se tenía que ir. Tenía que ir porque el despiloto de verdad. Así que venga caliente, que se lleve una buena carrera, que coja experiencia sobre todo. Y que bueno, que de acochen bien el asiento, porque en Sebring hay muchos baches y los va a sufrir que flipa. Que se prepare bien, ¿no? ¿Veis? Un sí, coche sí. Parado, un BMW parado ahí, un BMW parado. ¿Se estará dejando doblar? Christopher Hoffman, es el piloto que está último ahora mismo, sí, Christopher Hoffman, sí. Estaba parado, literal. Qué lástima. 10 minutitos de carrera, chicos. Yo creo que Robin Shank acaba de adelantar y nos lo hemos perdido. A ver, puede ser aquí, no, aquí ya iba adelante. No ha adelantado, simplemente ha perdido la posición por intento de adelantamiento de Patrick Piel y la ha recuperado. Estoy viendo ahora que me lo indicará. Pues nos quedan 10 minutos, como tú dices, y a Weigel le está costando realmente sacarle un hueco, un error, una puerta, llámale como quieras a Miclea. Está entre 0,7 y un segundo. De ahí no consigue bajar. Otra batalla interesante es la de Carecas con Jardier. Pero no consigue enlazar de todo. Está en la misma situación que antes. Sí que lo veo que se acerca un poquito más, pero no llega a estar esos 0,3, que son los que hemos visto, que con 0,3 estás buscando el error. Porque aquí 0,3 no te asegura un adelantamiento este nivel, ni de broma. ¿Y dónde tenemos a los dos chicos que iban segundo y tercero, que se contactaron al inicio de la carrera? Que era el Honda aquel, era un Honda de Veloce. ¿Bobbit? Puede ser que fuera Bobbit. Sí, pero Bobbit, ¿te acuerdas? Mira, aquí tenemos a Bobbit, pero es que Bobbit, ¿te acuerdas que se lo llevaron puesto, le hicieron un regalo? Claro. Al principio. Pero es que Bobbit ha llegado a ir último. Sí, recordemos que la persona, el piloto que lo esperó y se puso detrás de él, se puso último y estaba último y ahora está 16. Bueno, más penaltis por aquí para ya confirmado, penalti para el coche número 12, 5 segundos de tiempo por causa de una colisión. Coche número 12, que os digo quién es ahora mismo, es Sasha Wasner. Luego tenemos un penalti para el coche número 10. Pero ese BMW le va a quitar la posición a Sasha, va por la parte fea, ahí no puedes, hay que aguantar, pero veamos si le hace el lazo. El Porsche lo vemos mal, mira, ahora sí, se le mete ese BMW, a ver aquí en la zona, va a llegar la parte buena por la parte interior, ya que parece que le tiene, no, se va a defender Sasha, ese BMW se va a ir fuera, ¡guau! Como ha pasado por exterior, ojo como ha pasado por exterior ese BMW, Ojo, el Audi quiere pescar, y el pobre no puede, ese coche no afina. Aquí no andan, pero nada. No. Bueno, tenemos penalización para Valentín Barrier también. ¿Valentín Barrier? Sí, Valentín Barrier, 5 segundos también por forzar un coche fuera de pista, en este caso. Y luego tenemos dos sanciones más de 10 segundos a cada uno por causar una colisión para el coche número 10, 14 y 15. Para estos dos. Y estos son Aidan Walsingham y Marius Drake. 14 y 15, pero estamos hablando de posiciones. Ojo, porque estamos hablando del Mercedes que va quinto. Ah, claro, este es el Mercedes que va quinto, este fue el que se llevó puesto antes a. Claro. Normal. Este fue el Mercedes que se llevó puesto antes, lo vimos como lo empujó por atrás un par de veces, le hizo bueno, aparta por favor que quiero sitio, y ahí está. ¿Dónde está Bishop, Cheri? No está Bishop, no ha venido Bishop, no ha venido Hutchinson, tío, mucha gente que no ha venido al colegio hoy. Hoy se han fumado la clase. Está Whitehead ahí peleando con Miclea, Whitehead está ya con la pole y Miclea pues se la ha levantado y la verdad es que parecía que Whitehead tenía más ritmo, ha llegado hace casi 5 minutos, lo tenía ahí chapa, pero no consigue adelantar aquí al BMW. Tenemos a Jardier,
tercera posición para Jardier. Carecas ahí, cuarta posición, pero viene de algunos líos y algunas sanciones. Típico de Carecas ya. Que tendrá que cumplir, que tendrá que cumplir, que fueron después de la parada. No, o no. No, sí, fueron antes, creo. Fueron antes. Bueno, aquí en Tamburello, pues Carecas ha decidido mandar a alguien al muro, ¿sabes? Pero además, y... bien, ¿no? Ha abierto la puerta y sal. Joder, tío. Ha sido de crack, ¿eh? Ha sido de crack, mira, pero es increíble que tenemos este pack, porque esto es un pack, no es un grupo, es un pack, fíjate, seis coches ahí, casi unidos. Tenemos a Dressler, a Gerardis, Comasiu, Cascatao y Brewer que viene detrás. Toru que en Portimao, ¿por qué, Toru? ¿Qué estás haciendo en MotoGP, Toru? Dime cosas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Personifícate. 5 minutos casi, ¿eh? 5 minutos casi. Esto se está acabando, gente. Se está acabando. 5 minutos casi. Y Whitehead, que... yo creo que el otro día Hutchinson tenía muchísimo más ritmo que él, pero es que hoy está viendo como Mikleat no puede. Es que en la carrera de la semana pasada a Hutchinson sabía que no podía con él. Ah, coño, Portimao era el FM, cabrones. Yo aquí ya rumiándome, ¿sabes? Digo, ¿quién es este chaval? A ver si lo conozco, ¿en qué equipo trabaja? Bueno, yo vengo de ahí, así que... Nos hemos perdido el adelantamiento de Carecas. Ojo, Carecas, ojo, que nos hemos perdido el adelantamiento de Carecas. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está trabajándoselo Carecas a Honzik. Aquí está. Vamos a ver Carecas, vamos a ver Carecas. Carecas preparándose el adelantamiento. Y bueno, le hemos dado demasiado para atrás, ¿eh? Vamos a verlo, Carecas. Carecas, yo decía que no llegaba y sí que ha llegado. Cuidado. Se ha calentado Carecas al final. Y... ¿Pero dónde? ¿Qué pasa? Pero es que tampoco hay un punto en el que digas, aquí se ha tenido que equivocar, ¿no? Aquí está. Y justo nos salta la replay. Bueno, ahí está y ahí lo ha adelantado. Bueno, ha sido por error de Jardier. Se ha comido el piano, un piano bastante alto. Y pues nada, espero que le aproveche la cena, tío. Y sin postre, ¿no? Castigado sin postre. Whitehead se mantiene ahí una distancia prudencial, pero no es capaz de abordar la posición de Mikleat. No puede, Whitehead, yo creo que no puede. Tienen un ritmo muy parejo. Sí. Tenía que haber atacado un poquito antes de los 5 minutos y si no lo ha hecho es porque no tiene ese plus. Bueno, entran en nuestros 3 minutos mágicos. Sí, mágicos. Pero normalmente los minutos mágicos no los suelen dar los primeros, ¿eh? Nos los suelen dar más atrás. De hecho, tenemos al grupo que hablábamos, mira, Cascatao otra vez con el BMW de Brewer detrás, buscándole un BMW, mira ahora sí, a la par, van en paralelo, Brewer, Cascatao, se mantienen aún, llega, ahora le va a ganar el BMW. Y bueno, estamos viendo los BMWs en este circuito que afrontan esas frenadas con una potencia brutal, ¿eh? Ya nos lo han dicho Setups, José López Setups, que aquí está chetadísimo el BMW. Está chetadísimo, pero cuidado que esa palabra esta semana y la anterior igual tiene mucho chetado sentido, ¿eh? Asento Corsa Competiciones, ya no se llevan bien. Cuidado que todos entendemos por dónde vas, pero ojito, ¿eh? Ojito que hay que medir las palabras. Que me acabo de acordar que ayer hubo un MOPA, no lo vi, tío. No, yo no pude. Bueno, no pude. Vi un trozo cuando hizo las entrevistas. Después no, pero cuando hizo las entrevistas sí. En su línea, a MOPA. Y Whitehead no va a poder. Si no se equivoca, Mikleat, no va a poder. Yo digo que no puede. No está a distancia para forzar el error. Si es un error, sería el típico error que se dice en tenis no forzado de Mikleat, porque no le está apretando como para que tenga que ir mirando el retrovisor. Whitehead ahora con esta posición sigue siendo campeón de... Yo creo que sigue siendo campeón. No te lo puedo asegurar, la gente. No lo puedo asegurar porque hay gente que no ha venido a la carrera, entonces no me sale la puntuación de esa gente, de los habituales.
pero la verdad es que Whitehead, que ha ganado 4 carreras y las que no ha ganado ha quedado segundo. Última vuelta. Así que última vuelta. Una, última vuelta. Última vuelta. Queda una carrera más la semana que viene en Suzuka y se terminó el campeonato. Así que yo creo que este campeonato tiene nombre y se llama Luke Whitehead. Mira, Jonzi, mira, Jonzi, mira, Jonzi, que no se quiere conformar con esa cuarta posición. Yo creo que vamos a tener. Mira, 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 mira cómo le sale por el exterior. Ahí van a ir a paralelo. A ver, no, ahí no tiene sitio, ¿eh? Ahí no tiene sitio. Pero cuidado que intenta hacer el lazo aquí en esta zona. Aquí parece que va más rápido. Ojo, que parece que va más rápido ese Porsche. Carecas lo está pasando mal. Le mete. Ahora. No, no consigue poner en paralelo. Uy, yo creo que como sigan así se tocan. Vamos a ver la vista. Vamos a ver la vista aquí. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Mira, 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 mira cómo va Jonzi. Jonzi buscando. Abre, abre. Ahí no tiene por sitio fuera, por el lado por malo. Fuera, no. Lazo, tiene que ser lazo. Aceleración fuerte. No puede. Un Alonso, un Alonso. Hay que hacerlo un Alonso. Se defiende Carecas, se defiende Carecas. Y será porque Jonzi no lo apriete, ¿eh? Cuidado con Jonzi, que está buscando el momento. Yo creo que ha visto que ahí es la zona donde Carecas peca un poquito más de conducción, quizá, pero se ha defendido muy bien. Se ha defendido claro, muy bien. Recordemos que Carecas tiene un penalti. O sea, el penalti no lo ha hecho porque era de los Harper, eran de 15 segundos, creo. Es que no estoy seguro si ha sido antes de pit o después. También. Si lo ha sido antes de pit, sí. Es bueno. Como sea, no sé si se lo ha contado, ¿no? Pero es que estaba muy atrás, ¿no? ¿Y qué ha hecho Miclea? ¿Qué ha hecho Miclea? Me parecía que se iba a meter en pit. ¡Qué susto me ha dado! Está saludando, dices para Miclea. Bueno, victoria para Miclea, chicos. Gana un BMW, Dunfield. Segundo, Luke Whitehead. Y vamos a ver, se acaba tercero, Carecas. Vamos a ver la foto finish, la foto finish, Jonzi va a buscar la foto finish. Ahí se va a meter, se va a meter, se va a meter, se va a meter, se va a meter. ¡Ojo! 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ha quedado Carecas tercero, pero ojo, vamos a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a ver. Uy, aquí ya llegamos tarde. ¡Ah! La cámara ya llegamos tarde. Whitehead. Casi. No, vamos a ver. Vamos a intentar ponerlo más atrás, a ver si podemos. Aquí está. Ese no puede ser. Es la vista desde Jonzi. Mira. A ver, aquí lo tenemos perfecto. Y mira, ahí es donde se ha tocado. Ahí es donde se ha tocado. Por meta. La meta ya estaba. Sí. Ahí es donde se habían tocado. Sí, la meta está justo en la línea de atrás, sí. Bueno, pues ya está. Pues victoria para Miclea. Primera victoria que vemos de un BMW. En la U fue el Keiskin. Whitehead segundo, tercero Carecas. Whitehead o ha ganado o ha estado en el podio en todas las carreras. Falta una carrera. La primera, por llevarte la contraria. La primera creo que no pudo participar o algo le pasó, pero es la única. No, porque me sale que ha corrido todas. O sea. Mira. Ahí tenemos a los tres primeros. Yo creo que meritorio, sobre todo porque estamos hablando de un piloto Miclea que no lo hemos visto hasta ahora en esas posiciones, porque no lo hemos visto en esas posiciones. Y defenderse de otro piloto como Whitehead, que es el líder, cuidado, pues, cuidado porque se dice fácil, A ver, según la información que tenemos en el server, primera posición para Luke Whitehead, 10 semanas, 10 carreras, 14.247 puntos. Y le sigue Carecas con 12.931 puntos. Yo creo que lo tiene hecho. Pero no me puedo aventurar porque no entiendo estas puntuaciones, sinceramente. Vale, vamos a hacer una cosa. Vámonos con la intro y nos vamos otra vez al escritorio para despedir el directo. Vámonos allá. Let's go.
Bueno, pues estamos de nuevo en el escritorio. Y sí, gente, hoy después de todos los problemas lo que ha por habido... vosotros. Bueno, tú estás en el escritorio, pero estás en el escritorio como audio, no como vídeo. No se puede querer todo. A ver, vamos a decir por qué no está Tote en el escritorio. Muy fácil. Tote no está en el escritorio porque tiene una pequeña avería en casa de una tubería y, bueno, pues tiene su escritorio. Tiene la tubería rota. Sí. Tiene la tubería rota. Estaba hablando por atrás. No lo oíais, pero estaba hablando por atrás. Todos lo escuchamos. Todos sabemos lo que es. Pues bueno. Chicos, por hoy esto es lo que hay. Nos quedamos sin Air Factor por hoy. Volvemos el viernes más fuerte. Volvemos el sábado con Assetto Corsa Competiciones de nuevo en la Endurance. Y si te parece bien, Dan Peel, ya que nos tenemos que ir, vamos a dejarlos con el que considero yo que es el mejor canal de Twitch, en el que más información vais a sacar, en alguien que de verdad que es una puta inspiración. Ya sé quién es. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? Nombre. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Yo creo que yo aquí empieza por D y acaba en S. Sí, es de Gus Flores. ¿Seguro? Ah, pensaba que era otra cosa. Vale, de Gus Flores, que ya lo sabéis, que se está viajando ahora a los circuitos de la Fórmula 1. Sí, se está currando la Fórmula 1. Por su propia cuenta, poca broma. Eso es lo que tiene mérito. Eso es lo que tiene mérito, exacto. Y apoyarle, tiene una iniciativa muy bonita, tío, de Non Stop Believing, para ayudar a una fundación con los niños que tienen obesidad y tal. Y hay una inversión y unas cositas muy chulas que está haciendo, así que apoyarlo todo que podáis y a ver, seguirlo, porque de verdad, o sea, información que es lo más valioso que hoy tenéis en la vida, casi, la mejor la tiene él. En el tema de automovilismo la tiene él, así que os dejamos con él. Nos vamos a ir ahora con la RAE. Recordar, viernes cambiamos los planes y vamos a hacer BTCC a las 9 y a las 10 nos iremos con la Sportcast Champions y con los GTE. Y los LMP. Así que nos vemos el viernes de nuevo a partir de la hora de siempre. Mira. Hasta luego. Chao. Luego. Chicos, chao, ser buenos.